Bueno, buenas, buenas, ¿Cómo ¿cómo andamos? andamos? ¿Cómo estamos hoy? No sé si se escucha, ¿Se ¿eh? escucha? Sí, se Sí, escucha. se escucha. Se escucha, se escucha. Ah. Perfecto, ahora sí. ¿Qué pasa, gente? ¿Quién está hoy? A ver, vamos a mirar un poco a quién está acá. Me interesa saber. A ver. Yo mando un mail mientras, ¿no? No sé quién está, no veo. No importa. Pero hablen, si los que estén que hablen así. Ahora miramos en el tal. Mirá, Di Manacho, casi 15 minutos, altos chantas. ¿Por qué nos ¿Cómo 15 pasamos? minutos? 15 ¿Pasamos de minutos antes, nuevo? 15 minutos antes arrancamos. Si decía, no, menos de 10 minutos, Nacho. Menos de 10 minutos. ¿Cómo 15? Decía y 47. Altos chantas, pero la. No, no. Luana, mirá. Mirá. Qué grande, Hoy es de Luana. temprano, Hoy vino vino temprano, vino salió. temprano. Yo, che. Mirá. Vengo a Vengo a arreglar arreglar mi mi carpa. carpa. Y dale con la Y carpa. dale con la Te carpa. esperamos acá. Vení a buscarla cuando quieras. Si no está la tuya, te llevas otra. 14:57, mirá, está monetada. ¿Cómo 10 minutos, acá? dice Seguido. Bien, viste, Seguido dijo 10 minutos. 14:57, ¿qué? No fueron 15, lo que Minutos. demoramos en arrancar. Dije, son 14:57, arrancamos mal. Sí, mirá, recién llego y ya nos están, ya nos están retando, qué tóxicos. ¿Viste, ¿Qué Luana? cosa, vos? Oh. ¿Viste? Sí, ese público, cada Siempre uno hay tiene una un público que se nosotras. merece. ¿Qué va a hacer? Cada uno tiene el video que se merece. Bueno, vamos a contar lo que cocinamos hoy porque No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, es todavía un no. No, no. plato que Déjame. rico. Porque más allá de que sea un plato complejo, Es rico. yo hace mucho lo como. Hace He mucho. comido muy malos también. Has comido mal, sí. Yo te he visto comer No, no, horrible. he comido de esa receta, he comido malos. Ah, Sí. yo pensé que. No, perdona, no Pero tengo. más allá de que sea un plato Me fue. complejo, es un plato que se hace rápido. No tiene mucha ciencia de Sí. tiempo. Ah, por eso ahora vamos a rellenar. Tengo que estar relleno, sí, relleno, Rellenamos. hablar, hablar, hablar. Tenés que hacer así. Así. Relleno, relleno. Estirar, 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 estirar. Estirar. Igual lo tendrías que hacer si estuvieras detrás de cámara. Porque hoy no vino Claro, Camarano, lo pero que acá pasó tengo tampoco. ahí. Que no vino. Y Sedio no vino a reclamar su premio. ¿Qué es esto? Estirá. ¿Qué? Ah, ok. Hablá, hablá, hablá. Bueno, hoy podemos contar, no sé, alguna historia. ¿Cómo anda, gente? Una porquería, igual que la gorra del otro. No le gustó tu gorra, me No le gusta mi parece. gorra, Me parece me que la no. saco. ¿A quién le gustó mi gorra? Una Ahí porquería. mi color acá. Ya Le gustó tu empezamos. uso, le gustó tu uso. ¿A quién? ¿A Albana. Luana? ¡Opa! Mirá. ¿Te gusta? Mirá. No, una porquería igual que la gorra del otro, dice. Mirá. Ah, no, pero esa es Holset que no le gusta. A Holsen no le Sí, me gusta. la pongo igual. Dejate de joder, Editor. ¿Etítor Editor, editor, o editor. Etítor es? Sí, es Editor. ¿Vive en Uruguay, Etítor? ¿Holset? Vive en la luna. Mira la luna. ¿Vive en Uruguay? Sí, en ¿En Uruguay. Montevideo? Sí, en Uruguay. Vive a No, menos. Montevideo no. ¿Montevideo no? Ah, No. ¿dónde? Tengo un mensaje ¿Qué estás acá. tomando mandando un mail? No, mirando un mensaje que tengo. Ajá, qué oportuno, bueno. Bien, bien, un poco con frío. Hacía un rato, ahora ya prendimos el Ya fuego. prendimos el Va, fuego. prendimos. A ver. Me parece que no. No funcionó muy bien lo del queroseno, ¿eh? No era queroseno, era alcohol. Era alcohol, ah. Pero va a prender, querido, ¿no? No. Sí, bueno, no está Muy muy. convencido que vaya a prender, No. ¿no? No, no. Vale algo más esto. Más que. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¿Qué? De lejos echa. ¡Oh! ¿Se acabó? ¿No hay más? No hay más. ¿Fue el último tiro, digamos? Listo. Bueno. Ahí prendió, Sí. mirá. Bueno. Va a prender, va a prender. Y si no prende, bueno. Ya está más lindo acá. ¿Cómo están? Dice Luan. ¿Y qué? Hola, tú, ¿todo bien? ¿Y vos? Le mirá a Holset. Mirá a Mirá. Holset. Se Le hace el vivo contesta. porque no apareció Marta Claro, donde todavía. aparezca Cuando Marta, aparezca Marta se le para el pica. carro. Le para, te para en Se el carro, pica, se Holset, pica, se pica. ¿eh? Y ya te conozco hace años. Arrugás. Vos arrugás. Salud, gente. Tomando pomelo. Arruga a tal punto que no viene a reclamar la carpa, porque podría venir, Meter una pesada. llevarse la carpa, Esta carpa que tengo ahí guardada en el garage. esta carpa, sí, llevarse la carpa, nos ayuda a cocinar y ya, come, Podría comer, claro. come, Come. come, Pero si come, porta mal, come. come. Y encima se lleva tupper. Y, no, y así todo Claro. no viene, Holset, ponete las pilas. Podés quedarte a dormir acá, en la carpa, en el fondo, y te la llevas al otro día. También. Si no está en Montevideo, Bueno, vamos a ver. y ya está. No sé. Si voy, los echo a patada y cocino yo. Bueno,
Te dejamos cocinar. Eso podríamos probar, que venga alguien a cocinar. Y bueno, nosotros, pero ya lo hicimos. Nosotros hacemos como Masterchef. ¿Qué? Como, yo hago el francés. ¿Te sale bien? A ver. No, pero... A ver. Del otro sé vos. Ta. Yo hago de la mina. De Jimena. Dile, Jimena. ¿Cómo de la mina? ¿Cómo Jimena? No se llama Jimena. ¿Lucía? No, Lucía no está más. ¿No está más? ¿Se murió? No, estará con sus emprendimientos, que tiene un montón. Dice él. Bueno, yo no. ¿Está grande? ¿Dejó el set? Sí, está viejo. Está grande. Yo igual siempre fui como scrappy. Yo me tengo fe. Por lo general, como, pero. Nosotros estamos bárbaros. Yo estoy recagado de frío. No sé por qué, porque la verdad que no hace frío. No hace frío, pero estoy recagado. Hay como un veranillo. Sí, humedad, hay mucha humedad. Pero trae la mano, Sí. Yo... Cuidado. Trae la mano. ¿Querés que me ponga un guantecito de tela? No, prefiero que no ponga la mano. Bueno, pará, les puedo contar lo que vamos a hacer. ¿No está tan ancho que tenés que hacer así? Estoy... Yo, ¿más cerradito? Yo, ¿más cerradito? Para hacer cosas... Porque te veo acá. Te tiro de acá. Él pone la mano así, la pone boca abajo así y la pone frente a mí. Entonces yo vengo, hago así, me apoyo contra la mesa y pone ¡opa! Frente ahí a la... Claro, ¿ves? No, apoyá ahí, porque... Es como de púlpito, de cura, no sé. Bueno, en fin. Qué rico. A mí me queda así. A mí me queda como así, ajillo, pero... qué rico, ¿no? Sí, el problema es mucho ajo tiene, ¿no? Bueno, sí. Yo con el ajo tengo ese problema que... Sí, pero no tanta, Juana, no tanta. Desde que fuimos padres, igual hemos perdido bastante... El pudor, al revés, hemos conservado pudor. ¿Cómo está? ¿Mandaste ese mail? No. No nos está viendo, veo. No, no, no nos está viendo. Puta madre. Bueno, ¿saben qué vamos a cocinar? Les cuento. Contales. Vamos a hacer. Estirar. Sí, una empanada de carne gigante así. Básicamente es eso, pero... Bueno, no. ¿Vieron la empanada de carne, pero la carne trozada a cuchillo? Sí. Igual, pero con la carne sin trozar a cuchillo. La carne sin entera. Sin trozar, la carne entera. Vamos a hacer el famoso... Vamos a tratar de hacer. El famoso... Un calzone. Ahí va. Lomo, parecía un calzone de Neckar, exactamente. Lomo Wellington. Un lomo a la Washington, a la base. Le vamos a hacer Washington, porque es una reversión, no vamos a hacerla. Sí. No vamos a hacer la original, le vamos a cambiar algunas cosas, entonces es el lomo Washington. Sí, para empezar no vamos a usar lomo, vamos a usar peseto. Porque el lomo está carísimo. Le vamos a cambiar lo que lleva alrededor y vamos a hacer nuestra propia versión del lomo Washington. El lomo Washington. Vamos exactamente. A hacer lomo Washington. Y vamos, esperemos que quede bien, ¿no? Dicen que para que quede bien tenés que la carne tiene que ser justo en el punto que esté jugosa y lo afuera dorado. Dorado, exactamente. Que se dore la masa y... Y si no nos queda, no nos queda. Pero como decía, es una receta bastante rápida de hacer. Rápida porque no vamos a amasar la masa. No, obvio que no voy a hacer un hojaldre. El hojaldre ya lo tenemos. No vamos a hacer un hojaldre acá ahora. ¿Qué? Hojaldre. ¿Decías hacer un hojaldre? No, hojaldre. No, estamos en la... ¿Cuánto para hacer un hojaldre? Y para que quede bien y dejarlo reposar antes, porque viste que si no lo reposás la masa, cuando la estirás como que vuelve al lugar. ¿Viste que la estirás sí, y vuelve? Sí, sí. ¿Viste cuando con el frío masa, vuelve más todavía? Estirás y vuelve y nunca... ¿Y como que estás una hora amasando y queda siempre igual chiquito. Y estirás y vuelve. Con el frío vuelve mucho la masa más. Tenés que... Es como... La masa. La masa, sí, tenés que estirar, dejar reposar hasta que la masa quede elástica. Y se puede dar. Y eso lleva una horita, nos llevaría una hora y la. A Luana le lleva 3 horas hacer hojaldre. Y por eso, digo, una horita solo para el amasado. Agregarle todos los dobleces y todo eso, ¿no? ¿Cómo venden humo? Una horita de amasado, de no, esperar Jorge, que. Jorge dice cómo venden humo. Pero. No lo vendemos, es gratis. Si querés tenemos. Venía a buscarlo cuando vinieras. Hay humo también, si querés, tenemos humo líquido. Te puedes llevar también este. Lo que no prendió el fuego, aviso. No, sí. ¿Querés que lleve la cámara y muestro cómo no prende el fuego? ¿Qué bueno. Llevas ahí en el... ¿Te llevaste las aceitunas? No. Esperá, tomá. Bueno, les voy a mostrar cómo el Seba no puede prender el fuego. La carpa quiero decir. La puta madre. Ahí estamos.
Qué raro que no está Marta, vos. Y Luana no preguntó por Marta tampoco. Esto, pará. No, pero le vamos a tirar alcohol. Sacate unos mocos para afuera y hacemos Blair Witch. Sacate unos mocos. Tenía que perder el vasito, acá está. Está allá. Lo que no se va a escuchar, me llevo el micrófono. No, déjala ahí, mira. Ah, pero no hay más, no. Realmente no hay más. Más alcohol, no hay más. No hay más alcohol. ¿No hay? Bueno, acá lo pongo el bracerito, sí, en mi brasero. La estufa. El cueto. Cana mirando afuera. Cana, ahora te abro. Pobre Cana, se va a estar quedando el frío. No. Mira como diciendo, no puedo creer estos dos boludos. Si no puede estar por allá, está abierto de no. Otro lado. ¡Cana! Vení por acá, Cana, dale. Dale, Cana. Bueno, le puse como un vaso de alcohol y esto va a explotar. Dice, estos buenos señores, bueno, le voy a dar lo que quiere. Vení. Se dieron cuenta que no. Ah, a ver. Bien. Mira, bien, fue, en un segundo. Quiero varios. Es Sauron. Pero esto es pan para hoy, hambre para mañana, te digo. Dale un rato. Cana, ¿me entraste? Bueno, acá estamos de vuelta. Ahí está el teleprompter. Seguimos haciendo. Mostrando detrás de cámara, ¿verdad? Claro. La heladera. Seguimos mejorando. El fondo. La TV. Siga con su cámara. Andrés, él es el, ¿cómo era? ¿Cómo era que te decía, Luana? ¿Sos él? Problemático, ¿no? ¿Cómo era? Tóxico, el pero tóxico, ya no, tóxico, ahora, tóxico. Hoy es el público. El tóxico. Hoy yo tóxico. No, hoy yo no. El tóxico. Otra vez la mano. Ojalá venga pronto, se lo extraña en el chat. Mandale Marta. Mensajito. Ahí estás enfocando el... Ya lo voy a sacar. Mandale mensajito a Marta. ¿A Marta? Marta. Sí, mandale mensajito a Marta. Pero ya sabe que estamos. Bueno, pero mandale igual ahí. Escribile, Marta, estamos en vivo. Bueno, escribo, a ver, vamos a escribirle. Vamos a escribirle a Marta en vivo, a ver. Se lo trae en el chat, dice Luana aparte. Vamos a buscarlo. Sacar una foto ahí al chat y mandale. Acá el tengo, Luana te extraña. ¿Por qué no me la tengo? Y por allá. Vamos, capaz que por allá Fox, a ver. Sí, por Pedrito allá Fox, mirá. Ya ponele. Estamos en vivo, Marta. Y Luana, escribí ahí, te extraño allá o te extraña Marta. Ponele así, lo cebamos. Le sacás una foto al teleprompter y le mandes, mirá, está Luana preguntando por vos. Que lo extraña, que lo extraña en el vivo. Ahí va. ¿Está? Claro, papá, que ahí. Lo que pasa es que no venís a cumplir el horario, no te enterás. Yo no sé este botija que va a cobrar a fin de mes, si no viene. ¿Le hiciste la cuenta? ¿Eh? ¿Le hiciste la cuenta a Camarano o no ha venido? No ha venido. Hacerle la liquidación. Hacerle la liquidación. No, así no, diría Mirta. Bueno, tampoco ha venido el que iba a buscar las cervezas. Te extraño, ex. Que yo le di. Ex, ¿es el ex? ¿Es el ex? No sé. Que yo le dije que venga a la hora que quiera. No tiene por qué venir el programa si era muy tarde. Que venga a la hora que quiera, a buscar las cervezas. Le dije al que iba a venir a buscar las cervezas. Yo le dije lo que igual sacábamos una foto y yo después la ponía en Instagram. Pero ahí contestó, mirá, está contestando Marta, ojo, ¿eh? Estamos contestando a Marta a vivo. Dice, jajaja, ja, ja, besos para todos. Ando en casa de un amigo. Cuando llegue me conecto. Hoy le fallé. Besos enormes a Luana. Ojo, lo muestro. Lo puedo mostrar. Mostralo. Lo puedo mostrar. Luana, ojo. Luana, es otra. Se le mezclaron. Es otra. ¿Se corta lo que? ¿Qué se corta? ¿Qué es? ¿El audio se corta? Nunca me dijiste eso, dijo Cedio. Veneno el que quieras, ¿no le dijiste? ¿Gente, se corta? ¿Cómo no? Te escribí por privado, por WhatsApp te escribí, vení a la hora que quieras. Directo le escribí, por privado. Ah, se corta el stream. A ver, ¿a los demás se les corta también? Y ya son dos. La imagen se corta. Y sí, a todos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. A ver si hago esto, esperen. Es por eso. A ver ahí. A ver ahora. Ahora se corta. Móvete, bailá la Macarena. Ahora estamos conectados. A ver, primero, no, hay que ver si estamos conectados por cable o no. Eso es importante. Ah, a ver. Vamos a ver. Deme un segundo, voy a ver la red. Porque capaz no estamos conectados. ¿Y cómo haces ahí? ¿Jugaste de memoria? Porque no se lee nada. Yo veo, vos no ves.
Bien, y si tenés dos telescopios ahí, ¿qué querés? Estamos conectados. Es raro que se corte, capaz que hay justo un momento de... Avisen unos minutos si se sigue cortando. Ahí dice algo de la latencia que no llega a leer, lactancia leí. ¿Sí? Bueno, sí. Latencia que no llega a leer, ¿qué es la latencia? No sé qué, capaz que ahora se mejora, avísenme. Si no, reinicio el router y volvemos en un minuto, pero vamos a darle un minuto a ver si arregla. Nunca llegan a agarrar el gato. No, nunca lo agarran. Pero salen corriendo los perros. Insisten. Lo que son perseverantes, eso hay que admitirlo, ¿eh? Bueno. Luana, ¿qué quiere decir ese eso que nosotros no podemos hacer? Porque no agarramos pelos. Si se sigue cortando, dice. ¿Mucho? ¿Tanto se corta, gente? Madre, vos. ¿Tanto? A ver. No. Déjame ver una cosa. Vamos a cambiar acá los settings. Déjenme ver. Stream. Output. Capaz que bajo acá un poco. Sí, ¿te acuerdas que Nacho te había dicho eso alguna vez? Se ve como el orto, dice Holset, muy clarito en su concepto. El audio no, solo la imagen. ¿Y si hacemos un programa radial hoy? ¿Cortamos la imagen y... ¿Y hacemos tipo radial? No es malo, pensarlo. ¿Si mejora? Avisen si mejora. Se entrecorta. O sea, esto no lo arreglamos. No. Digo, si esperan que no. Avisen si mejora ahí. Si mejora ahí, dale un minuto y a ver si mejora. Si no hacemos tipo programa radio, ya fue. Cortamos la imagen y lo hacemos. Y si no, no transmitimos nada, cocinamos radial. Nosotros. Bueno, si no, esa es la otra. Como si estuvieras viendo una peli pirata online. No miro películas piratas online. No sé a qué te referís. No entiendo a qué te referís, pobre. Que mirás ¿tanto pirata? Se corta. No será tuyo. Pagá una suscripción. A ver, Luana, decinos, confío en tu criterio. ¿Se corta tanto? ¿Y por qué en el de Luana? Y Holset te está diciendo que se ve como el orto también. Y en Holset no. Holset. Bueno, está, pero serio. Holset siempre nos va a tirar mierda. Pero, hasta que le volvamos la carpa y le des la mesa de tres patas, nos va a tirar mierda. Pero serio también te está diciendo. Ahora está viendo mal, pero, o no. Pero capaz que es uno porque tiene una mala conexión él. Entonces, mejoró, dice Holset, que tampoco le creemos. Ahí va mejor, pero sí, pero se sí veía se feo antes, sí. Gracias. Avisen si vuelve a cortar. Ahí le bajé el bitrate. ¿El qué? El bitrate. Mirá quién apareció. Facu Gani. Facu. Mejoró mucho. No parecía, estaba ahí, pero estaba callado. Sí, mejoró mucho. Facu, ¿cómo te fue? ¿Cómo vas con eso? ¿Viste algún otro examen más o no? Contestaba Facu, que me quedo acá esperándola. Gran puta. Mira cómo era picadita. Esperá que yo voy a traer al susodicho. Ah, traerlo a Washington, sí. Sí, ¿te cayó algo ya, ojo? Algo cayó, sí, caen cosas. Voy a traer al bicho acá. No, idiotas éramos todos, se veía mal. ¿Eh? ¿Qué dice? Caído se dice caído. No cayó. No entendí. ¿Todavía no? Bueno, qué bien. Facu, ¿4-4-2 o línea de 3? En el fondo. Sabo tiene control de lectura y en un par de semanas parcial. ¿Qué es un control de lectura? Se ve que está aprendiendo a leer. ¿Control de lectura? Está aprendiendo a leer. Facu. ¿Sabés que Facu está haciendo el curso de lector técnico, no? Mirá. Y algo que yo siempre quise hacer y siempre me cagué. No sé por qué, o sea, me cagué, pero siempre me cagué. La naturaleza sabia, Andrés. Las cosas se dan por algo. Yo sería horrible, ¿no? No, no. No digo que si fueras horrible, pero... ¡4-3-3! ¡Ah! Facu, línea de 3, línea de 3 en el fondo, papá, animate. Control de altura es un examen a ver si ves bien. Puede ser. Les presento a Washington. Vos lo perdés. Les presento a Washington. Es el negro WhatsApp, te digo, en poroto. ¿Lo enrollo acá? No, va a tener que cortar porque la masa no sí, creo que sea tan grande. No, va a ser uno chiquito. O dos. O va a ser dos chiquitos en vez de uno. O 4-2-3-1. 4-2-3-1. 4-3-2-1, dice el orden. 4-3-2-1, claro. No, 4-2-3-1 me gusta. Porque a mí me gusta mucho el enganche y dos volantes rápidos me gustan.
Igual ya a mí me gusta la línea de 3. Asedio también, ¿vos preferís línea de 3 atrás? Y no prende, ¿no? Sí, prendió, mirá, hasta mirá fuego que hay. Anda a ver. Bueno. Soplalo, quedate soplando ahí. Quedate soplando. El control de lectura es para sumar puntos y sirve para ver cómo van siguiendo los temas. ¿De qué habla? ¿De qué habla? De control de lectura. Uy, me mareé. Se mareó. Uf. No sabemos, Luana, estamos en la misma, no sabemos qué están hablando. De control de lectura. Me mareé. ¡Uh, una chocha verde! ¿Qué haces, papá? Ay, me re mareé. Porque Facu está haciendo el curso de director técnico. Sí, está, pero está. De hecho, ya está habilitado para dirigir inferiores, creo, ¿no, Facu? ¡Ah! ¡Hola, Nacho Verde! Llegó Lechero. ¡Seora! ¿Te acordás del tema? ¿Te acordás, Seora? La prueba del sábado. ¿Te está contando el Facu? Ya lo entendí. Ah, bueno, está. Nacho, te van a contar a Nacho. Bueno, Facu capaz que nos estaba viendo antes. Le van a contar. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Cuéntenle. La gente que le cuente a Nacho que vamos a cocinar. A Nacho Verde, claro. Me encanta el teléfono de compuesto. Sí, que le cuente. Le tengo fe a Holse que le haga un disparate. Alguien que le cuente lo que vamos a cocinar. Ahí va. Alguien que le cuente a Holse, a Nacho Verde, por favor. A ver si lo cuentan bien. Está en Facultad de Economía en estos momentos, el Facu. Me muero. ¿Está desde ahí, mirando? No, esta que está haciendo en este momento. Ah. Humo van a hacer, dice Luana. Mirá a Luana cómo no. ¿Eh? ¡Oh, Luana! Me clavó el puñal por la espalda. Luana, ¿vos tenés dos usuarios? Estás con tus usuarios, ¿sabés? Es Luana Eve y Holset. Sí. Sí. Ahí va. Ponete violeta, Luana. Ah, el color. Pero sí, el color que usa siempre. ¿No es el rosado? Sí, pero me gustaría verla en violeta. ¿Por qué? No, tengo capricho. A ver si lo va a ver. ¿Y a Nacho Verde qué color lo querés ver? No, Nacho Verde está bien que esté verde. ¿Y Holset? Holset. Negro tendría que estar. Negro tendría que ser, sí. Mirá, qué lindo. Me gusta el violeta, está bien. Puede ser. ¿Viste que lindo el violeta? Aparte es un tono ahí lila de... Está lindo. Carne envuelta en masa. Mirá, y va a quedar mal, dice. Mirá. Nacho Verde, suscribe with Prime. Sí, mirá. Sigan el ejemplo. Sí, ahí va. Muy sigan bien. Sigan el ejemplo. Muy bien. Fondo blanco por Nacho. ¿Te la jugaste? ¿Qué lo parió? Voy a buscar. Pegué una suscribida al Nacho. Me encanta. Yo sé que a mí me dio set también. No nos pueden ver los dos de cámara al mismo tiempo, ¿viste? Porque uno tiene que llegar acá, si no queda como el culo. Después de estas cosas, después las... Ah, esperá. Bueno, esta está abierta. La dejo acá. Pero podemos poner las otras ahí. Sí, es verdad. Nos olvidamos de la... Si no, nos van a rezongar, vos. Si no pongo esto, nos van a rezongar. Me estoy tomando acá unas Ábalos. Sí. Y este viernes voy a ir porque van unos amigos. Este viernes... Creo que... ¿Abre este viernes? El que puede saber. ¿Sabes quién puede saber? Si abre este viernes, Facu puede saber. Facu, abre. Facu puede saber, sí. Ahora baila el mono ese. Estuvimos bailando hasta antes de empezar, ¿o no? ¿Bailá? Pará, ¿qué? Se suscribió. Bailamos. Con dedito. Nosotros somos de la época del dedito. Bueno, salió clip ahí. De lo bailé con... Bueno. No se puede... Delantal. Luana pidió delantal. Pero pará, ¿se suscribió Luana? ¿Estás suscribida, Luana? Porque sí, para pedir cosas hay que suscribida. Pará. ¿El del pulpo? ¿El del pulpo? No, ya lo sé varias veces. Ese blanco. ¿El peruano? ¿Cuál es el peruano? No, solo cinturón. ¿Cuál es el peruano? El que tiene la llama. ¿Hay uno con la llama? A ver. Este que es. No, me gustan los colores. Perú. No me gustan los colores. ¿No? ¿Es negro o azul? Negro. Ah, entonces sí. Es el peruano para hacer ceviche. ¿Es negro? Sí, es negro. Es para hacer ceviche. Ah, ¿este es solo para hacer ceviche? Solo para hacer ceviche. ¿Te pasa la cabeza acá? Ah, no sé. ¡Oh! Justeli. Fue como un segundo parto. Suscripta, habla bien. Perdón. Si habremos visto bailar al pelado. Qué desagradable, por favor.
Sedio, dice. ¿Y cómo bailo, eh? Lo hemos visto intentarlo. La rompo, ¿no? La rompo, la rompo, la rompo. Lo hemos visto. Ah, ¿cómo? ¿Cómo te? Este teador que te tira para abajo, ¿no? Te cincho, sí, sí. Pero bueno. Es el delantal petero. Yo tengo el de la gorda. El de la gorda. Sí. Bueno, le voy a mezclar con un poco de limón. No se hace eso. Te no? Mateo te mata. Bueno. Con, ay, con pulgar en el pecho, no, no. Pulgar en el pecho cuando nos buscaba. ¿Te acordás? Cuando nos buscaba era. No bailaba con el pulgar en el pecho, era cuando nos buscaba, ¿te acordás? Estaba en así. Un perro bailando, dice Holst. ¿Te acordás cuando hacías así que nos buscabas? Y cerrabas así los ojos como si fueras a lograr no sé qué. Porque no veía. Y, pero imagínate, con los ojos abiertos no veías y encima los cerrabas, era peor. Bueno, vamos. Agradezcan que los sigo y entro a verlos casi siempre. Plata no tengo. ¡Ay, Luana! ¿Qué pasó? ¿Y ¿qué plata pasó para la vaquita de? ¿Plata para qué? Para suscribirse, no sé. ¿Vale plata suscribirse? Yo no me suscribí, me voy a suscribir. Capaz que todavía me bueno. Empezó a llorar Luana. ¿En Luana, qué quedó la vaquita Luana, para Luana? Vos no estás llorando. Vos tenés que ir contándonos cómo venís, cómo viene el tema del trabajo. Si conseguís trabajo, si no, si vas a venir. Porque si no, movemos lo de la vaquita, ¿eh? Lo movemos en serio. Pará. ¿Hay chance de que no venga? ¿Hay chance de que no vengas en octubre? ¿En qué mes estamos? ¿Mayo? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. 5 meses. Estamos en junio, no en mayo. ¿Junio? En junio. Estamos en junio, sí. Está bien, estamos en junio. Tenés 5 meses para venir. Estoy pensando entre suscribirme a ustedes o a Charoná para que los nenes recorten Artigas. No, no lo dudes más, papá. Charoná, está loco, es mucho más valioso. Pero yo te imprimo Artigas en una. Te lo imprimo acá y está, y vos lo llevás. Por la misma ahí, plata, todo por la misma plata. No, no. So, sacale lo gordo y sacale la punta, sí. Por eso acá, vamos sí. Acá. No, pero limpialo primero. Después, no. No, después. La carne de abajo sacale. ¿Eh? Decidí dejarlo ah, tan no, largo. No tiene grasita igual, no, está bien, corta ahí. Y... No, se puede, pero. No, corta ahí, olvidate, porque tiene grasita y corta olvidate. Ahí y acá. Corta acá y acá, ¿te acordás? Sí. Es buen chiste ese. Es buen chiste. Ahí, este largo está bien. Sí. Más no, porque ya a ver, aquí. Una cuarta. Un poquito más. Ahí, perfecto. Bien. Es. Es oro. Sí, más o menos. Oro. Un lingote de oro. Es oro, esto es no, oro. No, pero es este. Ay, la concha de. Lomo. No, pero es criado el. Feedlot. No. No me gusta la carne feedlot, no me toques. Gracias. No me salía, casi me abre neurisma con eso. No me gusta la carne feedlot. Porque tiene veteadita de grasa, por eso te pregunto. Qué bueno, pero todos tienen. Capaz que Fidlotti, yo no lo sé, pero en realidad prefiero. No saques mucha. Sacaste un poquito de carne ahí. Prefiero que no sea Fidlot. Prefiero que no sea Fidlot. Está sobrevalorado. Pueden cocinar, dice Holset. Gracias, Holset, no me salía la palabra. Hay mucha chance de que no vaya en octubre. No, pero ¿por qué? ¿Por qué, Luana? No. Escúchame, pero no hablaste con Dani. ¿Qué pasó? ¿Te dejó tirado el Dani? Dejá que te abrace, claro. ¿Quién dijo? Luana. Bueno, abrazame. No. Ahora no te voy a ver. Es cuando, bueno. cuando vos decís. Ah, no. Bueno. No. Sol de enero, me dicen a mí. ¿Por qué? Abrazador. Pua. Es viejísimo. Es malísimo. Otro chiste de eso y comés las obras. Crudas, además. Ojo. Esto de hecho, hacemos un. ¿Un tartar con esto o un... ¿Cómo se llama? La carne cruda. ¿Cómo se llama la carne cruda? Hecha así, chatita. ¿Cómo es el nombre? El... ¿Qué comen los judíos? Carpacho. ¿Un carpacho? Carpacho. No sé cómo queda. No sé cómo juega un carpacho. ¿Cómo se llama que comen los judíos? Me olvidé. Ojo lo que decís. No. Ojo No, pero eso es recocido. Ojo lo que decís. Vos decís el que lo rostizan, el que lo hacen bien negro, que quede... El. ¿Cómo se llama? ¿Por qué te reí? No, tengo miedo que vea. No, el. No me acuerdo. El. Ahí. Pastrami. El pastrami. El pastrami no es crudo. El no, pastrami todo lo contrario. Ahumado bueno. Y recocido. Ay, no me salía. Temblé, te juro que mal. Dejá que te abrace. Sí, bueno, yo le dije que me abrace, pero no quiere. Pasé un momento. Bueno, ahí está, miren. Esto es lo que vamos a cocinar. Este trozo.
este trozo. Así que esto primero lo vamos a... Este pedazo. Lo vamos a sellar. A sellar con los condimentos. Mm. Después que lo sellemos... Anota, Cedio, por favor, te pido. Lo vamos a sellar. ¡Ah! ¡Pará! ¡Pará, pará, pará! Estamos en julio. Ya me ¿podés aprovechar? Ahí y a mí no me gusta que hagan gastos por mí. Si voy es porque me puedo pagar el viaje. Bueno, pero no estamos... No es, a ver, si es una colecta no sería un gasto. No para nosotros, por lo después, menos, porque después, sale de los demás. Pero qué digo, tóxica vos, dice. Después lo devolvés acá, Luana, de alguna manera. Claro, nos haces una buena torta. Unos buenos postres, claro. Nos enseñás aparte a hacer... A mí me encanta la repostería. Nos podés enseñar a hacer unos buenos postres. Todos pelados, dice Di Manacho. Todos pelados, sí. Bueno, ¿qué pasa? No, a Cedio le decía, el domingo podés cocinar esto porque este mes juega Aguinaga. Ay, es verdad. No, en julio. ¿En julio? Es en julio Aguinaga. Bueno, esperá. Entonces yo hace tanto que no cobro un aguinaldo que... ya no me acuerdo cuánto es, pero está. El aguinaldo es en julio, ¿no? Yo también, ¿no? Por lo visto. Tóxico vos, José. Vino el puto ese. ¿Quién dijo? En junio cobras el aguinaldo. Claro, papá. Gracias, Facu. Pelado. Ah, es en junio. Bueno, si cobras ahora en el aguinaldo. ¿Es en junio el aguinaldo? ¿No junio es en julio? Es el aguinaldo. No, es en junio. Mejor. Así que ahora con el aguinaldo, medio aguinaldo se te va en este pedazo de lomo, pero no pasa nada. Mirá, mirá el fuego que hice. Que lo parió. Mirá. Viste, ahora está perdido. No pongas la cámara porque se arma quilombo. ¿Por qué quilombo se va a armar? Oh, ponelo entonces, dale. No. ¿Qué oligarca que decís? ¿Por qué no cobramos aguinaldo? No cobramos aguinaldo, pero laburamos, papá. Ay, no somos oligarcas en realidad, todo lo contrario, porque... Oligarcas. Oligarcas, oligarcas. Seríamos, ¿qué seríamos? Para Marx seríamos artesanos, porque trabajamos con nuestra con nuestro conocimiento y... ¿No? Vendemos humo, como decimos. Seríamos artesanos, sí, sí, vendemos humo. Mirá, el Nacho. Laburan para el pueblo, muy bien. Se suscribió muy bien. A Tier 1. Vamos, ¿qué es Tier bailamos, 1? Bailamos. No, hay que hacer lo que él diga. ¿Qué es Tier 1? No sé qué es Tier 1. ¿Qué es Tier 1? ¿Nacho? Porque hoy sabes. Sin querer recibir nada a cambio. Claro, Facu tiene claro, me imagino que tendrás claro todo eso de. With Prime, with Tier 1, no sé qué son esas cosas, vos. No sé. Ahora, Nacho, contanos a ver qué mierda hiciste. Alguien porque no explique. Entendemos nada. Nivel 1 significa, ¿qué es eso? Ah. ¿Y qué es nivel 1? ¿Nivel 1 de qué? ¿Qué? Vamos a bailar. No, lo que pida Nacho, si pide que te pongas internet, claro. Te tenés que poner que suscribe, pelota. Pide lo que quiera. Es así, esa es la pauta. Qué bajo caímos, boludo. Estamos... Esa es la pauta. El que suscribe pide lo que quiera. Bueno, estamos con límites, ¿no? O sea, tampoco puedo pedir. No puedo suscribirme, que... vos no te suscribas, Holsen, te pido por que haga un paro de mano acá porque voy a romper todo y me van a lastimar. No, resaque Holsen, no se suscriba porque. Pa, nos mata. Dios mío. Usen tangas en la cabeza. Pa, te juro que usaría, pero no tengo acá. Ese es el problema. Anda a pedir. No puedo ir a pedir ahora porque está Tian durmiendo. Si fuera otro momento iría a pedir. Está Tian durmiendo. Vos podés porque te da miedo y te va a preguntar por qué. Bueno, voy a buscar. ¿No tenés ninguna escondida ahí de la época de...? Ah, a ver. Pará. Parte del reto es ir a pedir. Claro, bien. Ya fue. Le da miedo, sí. Para mí que le da miedo el dar explicaciones de por qué... ¿Cómo no pidas? Sacá la de Canuto. ¿Qué vas al cajón y le sacás dos chabombas a tu germu? Cedio. ¿Qué tan tanga tienen que ser? Porque hay que ver que... Tiene que ser... A ver, ¿qué tan tangas tienen que ser? ¿Tipo hilo dental o puede ser un bombachón? ¿También sirve? Ahí viene, ¿eh? Qué fácil de convencer, sí. Sí, sí, sí. Toda la vida fue igual. Vos, Andrés, tenés que pedir la tuya. Eso fue lo que encontré. Eso fue lo que encontré. Ah, pero no sé si ¿no? cuenta. No, a ver, cuenta. Ah, está mojada, padre. Sí, está húmeda. No, está mojada. Bueno. Es lo que encontré. Cuenta esto, son los peleles de la botija. No son bueno. Cuenta, ¿Majo estará viendo esto o no? No sé. Nos saca tiro, ahora nos pega un par de corchazos. Bueno, lo que hay. No encontré tan. El culote de Charo mejor, dice Juan.
me sirve, dice. Parecemos, ¿sabes qué parecemos? Parecemos griegos. En un griego no es. Un hijo de puta, porque aparte egipcios, no se conectó. Egipcios. No se conectó. ¿Viste los egipcios de las esfinges? Sí, pero mira, mira, mira el efecto en la cámara. Mira, mira, mira eso. Está de más, ¿viste? El mío tiene un pollito. ¿Mirá? El pollito pío. ¿Y el mío qué tiene? Un león. Mira el pollito. Escuchame, no está embarrado esto, ¿no? León, mirá. No estará embarrado, ¿no? No, no, tan. No, no. Está por las dudas. No, capaz tiene una patinada, un arañazo de tigre, me vuelve loco. No. Qué raras son las tandas que usa tu mujer. No encontré. No puedo entrar ahora a la casa porque estamos en el parrillero. Moviendo las cabezas. No puedo entrar porque. ¿Quién era que decía eso? Porque está Tian durmiendo. Tian es mi hijo, tiene 1 año y 4 meses. Y se acaba de dormir, lo estaban durmiendo, le estaban dando teta y si entro ahora lo despierto, se arma la de Dios es Cristo. ¿Qué? ¿Dios es Cristo? La que se armó, se supo. ¿Dios es Cristo? Es un dicho español. Ah, ok. Mira. ¿Qué? Mira. Qué bien. Así queda bueno, parece... ¿Cuánto hace que no hacemos esto, boludo? Parece una bandana, sí. Esto como que tuvimos... Los pelos largos, así. Bueno, estaba contando. Bueno, dale. Espera, ¿te acordás que dijimos cuando lleguemos a 80 seguidores íbamos a cocinar? Atados, ¿no? Atados. Con un brazo atado acá y cada uno usa una mano. No, estábamos atados los dos. Sí, bueno, las manos atadas, pero usando una mano cada uno. No sé, creo que vamos 70. Ojo que vamos 78, creo. Sí, tapan mucho para hacer tanga, sí. Es un dicho chino. No, no es chino. No, no. Creo. Sí. Es español. Bueno, estaba contando, esto lo vamos a sellar primero, después lo vamos a cubrir con hongos y paté de hígado. Después lleva panceta por afuera y la masa. ¿Cebolla? Cebolla no. La receta que yo no llevo, si querés, no lleva, si querés le ponemos. No. ¿Le podemos poner? No. ¿Le podemos poner? Mirá si no parezco una abuela de la Plaza de Mayo, así con esto atadito acá abajo. Bueno, o que te duele la muela. O que me duele la muela. Y después le vamos a cubrir con la masa y esto va al horno. Bien. Hasta que esté dorado. Y ahí lo vamos a servir con una salsa, con una reducción de carne y unos tomates salteados. ¿Te gusta? Sí. Bien. No, tomates salteados. Vamos a empezar a cocinar. Okay. Me voy a sacar porque está frío. Sí, está húmedo todavía. No voy a terminar de secar. Está colgado en la cuerda y no voy a terminar de secar. Voy a poner acá. Por favor. Le creció barba a Teresa Calcuta. ¿Eh? ¡Mirá que no apareció! ¡Nildo! ¡Nildo, es tu oportunidad! Hoy hacemos cena show. Pegá una suscribida y hacemos lo que pidas. ¿Clips, Twitch? ¡Uy, el camejo! ¡Qué buen dicho! Ese. Soy Nildo, qué lindo. Qué linda estuvo el otro día la tertulia que hiciste, la charla o la, no sé, o el... Me encantó. ¿Nacho? No, soy Nildo. No me pude quedar porque tenía que ir, pero daba para charlar un montón, vos. ¿Dónde estaba? Estuvo muy bueno. No contaste, no hiciste nada. Y bueno, seguilo. ¿Vos lo estás siguiendo? No, yo no, si tengo, no tengo Twitch, no... ¿No qué? No sé cómo me anunciar este. No sabes usarlo. Ah. Bueno, tenés que seguirlo y Twitch te avisa. Pero estuvo muy bueno, estuvo muy lindo. Hablando de temas que estaban buenos. A ver qué puso, poné el clip ahí. ¿Qué puso? Hizo un clip. Y vamos a verlo. No vamos a verlo ahora. Dale, ahora estamos. Si estos son 5 minutos, no, poné el clip. Vamos a cocinar esto, vamos a empezar a sellar porque si no se nos va. Bueno, dale. Dale porque Sergio se va a dormir temprano. ¿Cambiamos de lado entonces ahora? No, se va a sellar acá. Miren, yo acostumbro sellar en esta olla, no sé yo, sartén. No sé. No. En olla. Para que no salte. Para que si no salte. Te queda toda la cocina, ¿sabes cómo te queda? No, yo sello en olla también. Bien alta, una olla berreta, bien finita. Yo también. Ah, yo uso olla de aluminio. Bueno, esta es una porque en realidad es. Tiene años. Sí, es una... sí. Yo para sellar uso de aluminio porque calienta finita, el toque y calienta abundante. Y no salta. Entonces... Al ser alta te queda. Sí, sí, tal cual. Después reduzco ahí, levanto la glasa ahí mismo y después lo paso a un sartén todo lo que levanté, pero para hacer la salsa. Pero, ¿qué mirás? No, me quedé pensando. ¿Con lo del levante? Sí, con lo del levante. Antes lo que levantaba lo tirabas para el Twingo, ahora... Ahora tiro para el sartén. Bueno, ¿sabes que tenemos que...? Nacho, ¿cuando pasaste eso es para que lo veamos o para que nos quede el link? Yo creo, si no... Está todo el mundo ahora, no nos están viendo el clip, están todos viendo el clip. Y poniendo plata. Yo lo voy a ver mañana. ¿Por qué?
Bueno, lo vemos mañana. Yo no. Si la barba Teresa Calcuta, dice. No, pues parecía Teresa Calcuta. Ah, claro. No, no, que no lo están, no lo están viendo. No, no lo están viendo, están acá. Para que lo imprimas. Le hagas un bollito y. Y. Bueno. ¿No? Escucha. Qué buenos campeones, vos, pegaste, ¿eh? Está hecho mierda. Ah, no son así. Está hecho pelota. Está, le falta. Está todo agujereado. Mirá, pensé que era así. ¿Sabes qué tan gastaba esto? Del skate. Del skate, muy bien. Pensé que como los. Como el los, skate me los hace mierda. Como los pantalones que vienen rotos, pensé que te ibas a comprar un champion. Me duran los campeones de skate. Para, están todos violentos, ¿sabes qué pasa? Yo, ¿viste? La gente está violenta hoy, no sé qué, si es el calor que volvió, si es que Peñarol perdió. ¿Cómo comimos? Pa, ni me hables. ¿Cómo comimos? La puta que los parió. Me voy a sacar el buzo porque. Es más, mirá, Holse 22 de Nacional. Fanático Nacional. ¿En serio? Sí. Pobre loco, ¿qué va a hacer? Sí, Peñarol, le hacemos la alegría. Si habrás comido. Digo, vamos a cocinar, esa es la alegría. Esa es la vamos alegría del mundo. Vamos a echar esto. Vamos a cocinar. Esta cámara, a ver cómo se ve. Dejame mirar. Ah, se ve bien ahí. Se ve, sí. Se ve igual vas a sellar una carne. ¿Alguien precisa ver la sellada de carne a vivo? O la ven ahí en chiquito. A vivo. O la ven ahí en chiquito, no pasa nada. Vas a salpimentar un poco esto. Salpimentar. Anotá, Cedio. ¿Estás ahí, Cedio? ¿Sabes qué? Tendríamos que hacerle un regalito. ¿A quién? El 2 de noviembre, que es el cumpleaños de Cedio. Sí. Tenemos que regalar una especie de libro para que note las recetas. Sí, yo te iba a decir un wok ahí de aluminio ahí para las selladas, porque le está gustando mucho a Cedio la carne sellada y todo eso. Sellada. No, bueno, me parece que le está agarrando el gustito a. Bueno, no estoy hoy, ¿eh? Bueno, se te ocurren las cosas, ¿vos estás bien? No, sí. Se me durmió al lado derecho del cerebro. Neviplegia. Che, se busca. Braseada, está braseando mucho las carnes ahora. Ah, mirá que bien. Por fin me salió una palabra. Bien. El mío es el 11 de octubre. Si voy en octubre, ¿me da un regalo? Sí. Pa, ojo con Holset, por Dios. Por Dios. No levantes centros, Joana. No te arriesgues. Por Dios. Te damos. Si Dios quiere, regalo. Si Dios quiere, no leyó. Si Dios quiere, no leyó. Está mirando el clip. Un poquito de pimienta. Sí, obvio, Luana. Pará, queda muy feo que si viene en octubre ella misma se haga la torta de cumpleaños acá en vivo. No, que ella nos guíe. Y nosotros le hacemos la torta. La que vos quieras, la tu preferida, la que vos quieras. De jefa de cocina. Compramos todo y haces de jefa de cocina. Sí, porque si no se hace ella su propia torta de cumpleaños, queda. No, te la hacemos nosotros. Es como una autotorta. Es como una autotorta, un auto. No. No. Así que bueno. Bueno, vamos a sellar esto. Vamos a sellar. Porque hay que dejarlo enfriar. Oh, es buena esa, que se haga la torta y se meta adentro y después salga. Bueno, dijo el otro día que mide 1.50, Luana. Pero igual, no sé si podemos hacer una torta tan grande. ¿Se hace torta? Pregunta Nacho. A veces, cuando de noche. Dios mío. Es que las tortas en realidad están buenas cuando vienen de a dos. Si no, ¿no? Claro, una de chocolate y un lemon pie. Claro. Sí, no, no. Sí, claro. Me encanta hacerme mi torta de cumpleaños. Si quieren pueden cumplir el rol de ayudante. Estoy para eso. Por eso. Sí, que no apareció Taurus Cronos. Que está a minuto de suscribirse también. Muy bien, Taurus. IPA. Muy bien. IPA. Mirá, IPA. IPA. Eso me dice Taurus Cronos. IPA Ábalos. Este viernes. Vamos a estar ahí, ¿eh? Eso me voy a fijar. Para vamos a estar en Ábalos, así que el que quiera venir. Porque no sé si no es el jueves, el sábado, digo. Ah, o sábado, viernes. Cevita, no sé, ¿viste lo que no sé. Abre un día del fin de semana. Se enteran por Instagram, Ábalos Casa de Cerveza, lo pueden seguir. Y se enteran acá. Cuando abre, a ver. Pero la gran puta. Acá. ¿Viste cómo llegué al toque, no? ¿Cuándo abre? todavía no lo pusieron, ¿eh? No, todavía no lo pusieron. Viernes 26. Dios quiera que sea el sábado, puso Facu Gali. Facu, ¿pero tenés info? Sí.
Bueno. ¿Está calentando esto? Sí. Opa, picante, ¿eh? Se puso picante. Vamos, se puso picante el chat. ¿Por qué? Mira. No. No, bueno. ¿Qué, están peleando? No. Estoy pelado, puso. Eso, por eso. No. ¿Qué? Las tortas están buenas solo en la tele. Dios quiera que... ¿Qué? ¿Se hace torta? Pregunta Nacho. Sí. Y Luana le pone depende. Y se ¡opa! Ríe. Eso no lo vi, ¿eh? ¡Ah! No, se puso picoso. Pero la pregunta es, ¿depende de qué? ¿De qué tan lejos esté? Y no me digas de qué tan lejos esté. ¿Depende de qué? Bueno, pará, les contamos. Hay que confirmar a ver si es el viernes o el sábado. Pero vamos a contarle que 098-966-844. Ahí. Mientras vos hablás, ahí se ve, se ve. Ahí hacen sus pedidos para la Ábalos, ¿eh? Y Cedio, estamos esperando que vengas a retirar tu premio. Se lo podríamos arrimar en estos días también, ¿no? No, porque la idea es que filmar por lo menos. El momento. Bueno. Tábalos, Casa de Cervezas, ya saben, en Instagram. No sé que se ve bien ahí. Ah, porque me queda tapada la camarita chica ahí, ya entendí, está. Era el problema mío, del teléfono mío. Mirá, apareció Carolina Bolzano. Opa. Ojo. Explicale lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un lomo a la Washington. Un lomo Washington. Estamos reformulando el lomo Wellington. Yo voy, tranca, dice Cedio. Bueno, cuando estén sellando la carne, asegúrense que no le falte nunca materia grasa. Si no, se les quema y no se les sella. O sea, no hagan mucho ejercicio porque... Algo de grasito tiene que haber, ¿verdad? Carne con pan. Bueno, carne con pan es una forma de decirlo. Está bien. Carne con pan igual no es comida de búho. No, carne con pan es comida de búho. Puede quedar carne cruda. ¿Qué pasó? Se sigue picando. ¿Qué dijo? Mirá, Nacho le pone de esta. Supongo que depende. No, de esta. O, sí, depende, bueno, de esta. Y mirá, dijo Luana. Léelo vos, a ver. De cuánta plata hay y por medio. No, de por medio. De por medio. Mirá. Se picó. Esto que no se entere Marta de esto. Está el dicho. Se me vienen muchas cosas a la cabeza. Sí, que no podemos decir. Bueno, viste el famoso dicho de que en realidad... Claro, que hay muchos, pero que faltan son inversores. Que faltan son inversores, exactamente. Que gays hay muchos, sí. Por no decir la palabra. Voy a armar un tabaco. Ya vengo. ¿Pero vos no te hacés romper el orto por $1,000,000? ¡Pah! ¡Qué pregunta! ¿$1,000,000? Te contesto la producción. Hijo de puta. ¿Escucharon la pregunta? Debe ser mal pensado. Soy una buena chica y me porto bien. O sea, no pensamos nada raro. También puede ser buena chica y... Y chau, y hacerte torta, como dijo Nacho. O sea, eso no te convierte en mala chica. Yo, y la pregunta de dólares, yo por $1,000,000. Sí. Y duermo cucharito. Pero depende, y le hago un mimo. Depende de quién también. ¿De quién qué? Se lo proponga. Un millón, papá. Papá. Te lo va a estar el psicólogo después. Ah, ¿por qué? Ya me lo gasto, psicólogo, doctora, por todo lo que he hecho. A ver, ¿qué me perdí? Sí, se escuchó. Un montón te perdiste. Es muy poco, $1,000,000. ¿Cómo va a ser un poco? No, ¿qué va a ser poco? No te hagas el. No, ¿qué va a ser poco? ¿Qué va a ser poco? $1,000,000, papá. Pero, de escucha. Una, te dicen, $1,000,000. Ah, sí, dale. ¿Dónde? ¿Cuándo y a qué hora? Claro. ¿Y por dos veces? ¿Me robaste el encendedor? Estamos viejos ya. ¿Me robaste el encendedor? ¿Fue cuando prendiste el fuego? Saca.
O sea, tengo muy clara mi... El dinero va y viene. Tengo... Va más de lo que viene, te digo. Tengo muy clara mi orientación sexual, mi masculinidad, por decirlo de alguna manera, o lo que quiera llamar, como para mí, o sea, me recupero al toque, o sea, $1,000,000. Yo creo que no lo dudo. No sé, mira, llegó el momento, no sé. ¿Qué opinan vos? Yo estoy más allá de lo material. Mi homosexualidad. Salgan de ahí, en serio. Sí, vamos a cambiar de tema. Así que línea de tres no, entonces. Facu. Che, Luana, ¿venís o no al final? Vos, pero, perdón. $1,000,000, ¿qué estamos hablando? Sí, yo no entiendo. $1,000,000. No. ¿Qué es eso? No sé, bueno. Lo peor es que creo que ni lo dudo, en serio. Pero hay cosas peores, vos. Sí, robar, como diría mi abuela. Claro, robar, y que te vean. Ahí va. Imagínate que te vean haciendo eso, es horrible. Ahí sí, capaz que no, pero. Pero ya hacemos cosas peores, escuchame. Vos le das un 10% para que no diga nada. Para que no diga nada, claro. Ya, bueno, yo qué sé, no sé. ¿Alguien faltó expresarse? ¿Qué? Holzer me llama la atención que no haya dicho nada. Sedio, vos no, por $1,000,000. La verdad. Ahí vos comprás Charoná, ni siquiera te suscribís. Mira, Luna dice, yo depende de quién lo haría gratis o por una buena cena. Yo mato a alguien por esa frase. Acá. Escuchame, te compras dos provincias, Luana. Es peor matar que lo que estamos hablando. Claro. O sea, yo también capaz que mato a alguien por esa plata. Ahora, creo que lo otro no es tan malo como matar a alguien, ¿no? Pa, lo dudo. Dale, Sedio, no te hagas. ¿Sabes todos los lomos Wellington que podés hacer? Washington. Los lomos Washington. De 5 para arriba. ¿Cinco qué? Nos perdimos algo, me parece. Ya. Loco sellado. Qué divino. De 5,000,000 para arriba. No, pero yo por 5,000,000 te limpio la casa también después, escuchame. Mirá. Yo loco. Yo creo que al nivel de vida... Esperá. Al nivel de vida que llevo yo... No te vayas. ¿Quién se va? No te vayas, esperá. Yo también por esa plata, o sea... Pero igual, lo mío es peor, porque yo creo que al nivel de vida que yo estoy acostumbrado... Y lo mío es peor, porque yo... Al nivel de vida que estoy acostumbrado a gastar... Entre 1,000,000 y 5,000,000, creo que no hay diferencia. Porque con 1,000,000 vivo toda mi vida, capaz. Claro. Y con 5 también, entonces, no es que... cinco voy a hacer más cosas que con 1,000,000. Voy a poder hacer lo mismo. Sí. No me va a cambiar 1,000,000 o 5,000. El auto más caro de Uruguay lo pagás con 1,000,000 o con 5,000, es lo mismo. No, pero yo me voy a comprar el auto más caro. Yo no quiero seguir teniendo la vida que tengo sin laburar y sin preocuparme. Totalmente. Entonces, no voy a cambiar ni el auto, ni voy a cambiar la casa. O sea, voy a seguir teniendo la misma vida sin preocuparme. Y sin tener que laburar en lo que le... Entonces, 5,000,000, 1,000,000 para mí lo mismo. Y yo también, Luana, estoy de acuerdo contigo. No, dólares, Nacho, dólares. ¿Estás loco? ¿Cómo pesos, Nacho? Mira la pregunta que hace, ¿cómo 1,000,000 de pesos? ¿Cómo ahora si laburas? No. No me... Pero no me da la vida para gastar el millón de dólares. Digo, en realidad sí, si querés sí lo gastás, pero bueno. Te da. No, ¿quién puso pesos? No, 1,000,000 de pesos no. 1,000,000 de dólares, Nacho. ¿No aceptás por 1,000,000 de dólares? Nacho, la verdad. Y sí, pela, te quedan 5 años de vida, no precisas mucho para ir 5 años. Y bueno, 5,000,000 es 1,000,000 por año, imagínate. ¿Estás loco? Pero. ¿Estás loco? Nacho, dale, contá, ¿sí o no? Vos, por 1,000,000 de dólares, ¿te hacés repulgar los tallarines o no? Que te empujen los ravioles. Claro. Un palo, ¿sabés cómo lo gastás? ¿Cómo, no? ¿Pero cómo? ¿En qué? Ah, los gastás, sí, obvio, pero porque los tenés. Si no los tenés, no los vas a gastar. Por eso te digo, ¿no preferís tenerlos para gastarlos que no tenerlos? Yo, a mí no hay duda, vos.
No sé, bueno, sacamos como dijo. Yo para mí no hay dudas. Como no dijo alguien, fue que dijo, salgan de ahí. Sedio, dijo. Cambiemos el tema. ¿Se fue Luna? Luana, no, se fue, no, está cagando de risa. No te vayas, Luana, van a pasar cosas peores acá, no te preocupes. Bueno, sellado el lomo. Pronto. Pronto. Ahora hay que dejarlo enfriar, eso es fundamental, dejarlo enfriar un poco. Bien, para 5 minutos. Igual, ¿quién es el enfermo que entrega $1,000,000? Porque te entreguen el asterisco. Habiendo tanta gente que le gusta. Es verdad. Bueno, ¿no? Pero hay gente para todo. Es verdad. ¿Quién sabe? Si pasara. Es un supuesto. Mirá, nos apareció Cronos Taurus. Otro que tiene que pegar una suscribida. Suscripción. Suscripción. Son dos. Te va a salir más caro, pero no importa. Ya vengo. Boom. Y a Taurus Cronos ni le preguntamos, ¿no? Porque por mucho menos. ¿Eh? Claro, por mucho menos ya. ¿Cuál es el tema? ¿Pero ese es el tema cuál? ¿Cuál sería el tema? Pará, ¿vos qué dijiste? ¿Que no o que no o que lo dudás? A ver, ¿cómo se sube acá? ¿Vos qué dijiste, Sedio? ¿Que no o que lo dudás? Ah, lo dudo, dijiste vos. Pa, lo dudo. Lo dudo. Pa. Que el que paga es porque quiere ese asterisco. Bueno, no sabemos. Mirá, claro, creo que me debes plata, Andrés. ¿Eh? Andá juntando cuando llegues a 1,000,000. Que el que claro. paga es porque quiere ese asterisco. Claro. Ese en particular, ese claro. En particular, claro. No, sí. El gratis hay por todos lados, o sea. ¿Sí? Y debe haber. ¿No? Sí, sí. Cada uno sabe lo valioso de su asterisco. Claro. Es verdad, bueno. Pero... Claro, ¿cuánto vale tu asterisco? Ah, yo. No, pero ahora viene la pregunta. Ahora viene la pregunta que te mata. O sea, porque te lo entro a bajar. ¿Es una pregunta apuñalada? Claro, te voy a trabajar. ¿Y por $500,000? Sí, también. ¿Viste? Sí, también. ¿Y por 200? ¿Vos? ¿Qué? Lomo Wellington. Más alrededor de la carne. Tiene que dar rojo en el medio. Sí, y dorado afuera. Y dorado afuera. Bien, ahora está enfriando el lomo. ¿Qué hacemos mientras? Vamos, nos sentamos en la mesita ahí, nos tomamos una mesita, tranqui. Sí. Bueno, por ejemplo. Todo tiene un precio, sí, todo tiene un precio. Todo hay, no. Hay que todo ir picando no. las cosas. Mira, no. Vamos a picar los hombros. No lavamos. No me quedó claro ese Paco. Otra vez me robaste el encendedor, loco. Sí, seguro. A ver. Sí, porque yo prendo el fuego. No, sí, yo prendo el fuego con mi fuego. No. Pero te prendiste recién ahí un. ¿Qué prendí? No me acuerdo qué. No. Pero la gran puta, vamos. ¿Y dónde quedó el mío? Ahí. Sí, se ve que te lo robé. Espera, estaba buscando el encendedor, ¿eh? No, yo no lo tengo. No me quedó claro que tiene que quedar dorado en el medio. Definitivamente no tengo tu encendedor. No, pero lo tuviste. Lo tuve. Se bate a punto de nieve, se lo mezcla con y el arriba y se lo rea 20 minutos. Sí, todo tiene un precio. Todo, sí. Voy a lavar los hongos. Serio, ¿vos decís que tu asterisco vale más de $1,000,000? Yo no creo que valga más de $1,000,000. Y lleva una pequeña fruta, como una sandía. Che, ya te están, qué divino, que tengo el elutí bueno, ahí. Pero ahora te doy vuelta la pregunta. A ver, ¿pagarías $1,000,000 por un asterisco? Bueno, si te sobrara la plata, ¿por qué asterisco pagarías $1,000,000? No te puedo contestarlo ya, Ya tengo, respuesta. Ya tengo respuesta. Por el desedio. No. ¿Qué pasa? ¿No? Que si tuviera. Si me tendría que sobrar. Pero no lo digas, dejá a la gente con la duda. Me tendría que sobrar mucho la plata. A ver qué dice, esperá. Llevo una esperá, todo esto que pasó. Si hasta un punto de nieve, sí, todo tiene un precio. Y lleva una pequeña fruta. ¿Lo que es llevar una pequeña fruta? Como una sandía.
Ah, sí, está bien, una sandía, está bien, sí, sí. Una sandía. ¿No? Sí, claro. Claro. ¿Sabes qué? Pagaría $1,000,000, pero no por el asterisco. Es mi merengue superior y es mi merengue inferior. Por una noche, por una cena romántica. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Si tuviera mucha plata y me sobrara $1,000,000, pagaría por una noche romántica. Pero no, pero yo no hablo de una noche romántica, yo hablo por un asterisco. No, bueno, te estoy contando yo. Eso, que pagaría por eso. ¿Sabes con quién? ¿Por quién? ¿Con quién? Si todavía estoy viviendo acá porque no mi asterisco. Si todavía estoy acá. De 3 kilos. Una chica de 10 kilos, 3 kilos. Dice Andrés que Seba nunca entiende nada. Volvió Holzer. Sí. ¿Mario Casas? ¿Quién es Mario Casas? ¿Dónde está Mario Casas? No sé quién es Mario Casas. ¿Y dónde está? ¿Qué dice? Yo no pagaría por ningún asterisco, pero por el gusto de Mario Casas. Ah, ¿te gusta? ¿Quién es Mario Casas? El actor español que hace en Los Hombres de Paco, hace de Aitor. Ah, ¿en serio? Bueno. Y trabaja también en esta con, ¿cómo se llama? En la del bar, ¿cómo es? Mil películas. Sí, el bar. Sí, hizo millones de películas. Muy buen actor. Muy buen actor, pero no sé cómo está de Tobul. ¿Cómo está? ¿Bien armado? No sé, no lo vi. Yo lo conocí en cuando miraba a Los Hombres de Paco, que es una serie española que es muy buena. Vamos a picar los hongos. Los hongos hay que picarlos, los vamos a picar bien chiquitos. Bien finitos los hongos, ¿eh? Vamos a cocinar porque si no se nos va. Bien con que esto es rápido, pero nos colgamos a charlar. Los hongos no se lavan, dice Holze. No, no los lavé, los enjuagué. Con un trapito. Es como la estatua de Gallardo, es verdad. ¿Qué forma la hicieron? Con un trapo húmedo. Bueno, ¿te cuento? Contame. A ver, esperá. Está como la estatua de Gallardo, los hongos no se lavan, está lo mismo, sí. Estamos al día, vos, ¿no? Sí. Venimos bien hoy. Me pagas para eso. Bien leyendo hoy. Bueno, cambiamos de tema. Yo les voy a contar esto nomás. Julia Roberts. Me parece la mujer más linda de la historia del universo. No estoy hablando. Es linda, pero tampoco está sobrevalorada. No. Sobrevalorada está. No. Sobrevalorado está el petróleo. No. Cambiemos de tema, estoy de acuerdo con Luna. Bueno, es verdad que para saber si divina, viste, Holze, vamos arriba, Holze. Es hermosa. Sigue hoy, veterana, está fuerte como un roble, Dios mío. ¿Es verdad que si para saber si un hongo es venenoso o no lo tenés que abrir el agua y si el agua queda negra es venenoso? Nunca escuché eso en mi vida. Gente, ¿escucharon eso alguna vez? ¿Y es verdad? ¿Funciona? Nunca lo escuché. Mentira, dice Holset. Estoy de acuerdo con Holset. Por de las pocas veces de mi vida que estoy de acuerdo con Holset. Pero para mí es un verso. No funciona. Bien. O sea que un hongo puede no ser venenoso y igual quedar negra el agua. Sí. Jennifer Connelly. Tengo un casamiento en julio. ¿Qué regalos harían a una pareja que tiene que viajar 12 horas para venir a casarse y después volver a su casa? Y un almohadón. Sí, una pollanuca. A 12 horas. Oh, si no, un auto. O un pasaje. Deja de pensar, porque se lo tiene que llevar el regalo. Un auto no puede regalar porque, ¿cómo se lo lleva? No le entra la varija. Tóxicos, venenosos no. Claro, es verdad, usemos la palabra tóxico. Así que no funciona, pero con certeza me lo decís, Holset. Y no debe, y es que no tendría por qué. Y plata nomás entonces. ¿Qué le podríamos regalar? Un elefante, como el libro de Saramago. ¿Lo leíste ese? Sí. Es bueno. ¿Qué le regalaría? ¿Qué es? El rey de Portugal, ¿no? El rey de Portugal. Absolutamente. Ah, mirá, tiene certeza, Holset, entonces de lo de los hongos. No, pero eso no funciona. ¿Cómo volvimos al tema del hongo? Y el millón de dólares. Hay que saber diferencias, nada más. Estoy de acuerdo, Holset. Dos veces de acuerdo contigo en una noche es un problema, Holset, ¿eh? ¿Qué está pasando? Algo malo te va a pasar. ¿Cómo lo pones? Ojo, ¿estás cortando el cabo? Sí, a todo. ¿Juega? Juega todo. ¿Y por qué lo dejaste para el último? ¿Eh? ¿Por qué lo dejaste para el último? Porque para picarlo distinto, más chiquito todavía. Ah, ok. Bueno, picamos los hongos, que es lo que vamos a poner alrededor de la carne, ¿eh?
Hongos, bueno. panceta, hierbas. Y el paté. Y el paté de hígado. ¿El paté lo untás? Sí, lo untamos en la carne. Eso va a estar lindo de ver, ¿eh? Va a estar lindo. Como dice Zambayoni, se va a poner muy lindo. Va a ser una sobada de chambergo. Se va a poner muy lindo, como dice Zambayoni. Un grande Zambayoni, ¿eh? Bueno, bueno, estamos listos. ¿Qué le regala a la pareja que se casa? Estoy pensando, dejá de pensar. Le regalaría... Para empezar, podría sugerirle que no se case. O sea, plata no es mala. Plata no, está bien plata. Y que se compre lo que quiere cuando Y que vuelva. Se compre lo que es buena, es buena. Que se compre lo que Pasaje quiere. Pasaje en avión, es buena. ¿Cuál fue tu mejor regalo de casamiento? ¿Yo te regalé algo para tu casamiento? No sé. Creo que te puse plata ahí en la cuenta. Sí, ¿en la cuenta? Por lo general te regalan plata en el casamiento. Sí, miseria, creo que hay una ahí. Cuenta y te regalan plata y bueno, no sé si ni puse... te fijas cuánto pone cada uno, no importa. $10, o sea, no importa. Soy una rata de cuenta. No te fijas. No pagué ni la mitad de lo que chupé. ¿No? ¿Perdiste conmigo? Que disparate. Qué rico que se liga. Estoy de acuerdo contigo, Luana. ¿Cuál fue tu mejor regalo de casamiento? Pa, qué pregunta que te hice. ¿Por qué ese? ¿Por qué pensó en el hígado? ¿Cómo por llegó el paté. A eso? Ah, por el paté. Sí, igual no tiene nada que ver el paté de hígado al hígado. El hígado, el churrasco de hígado debe ser de las carnes más ricas que hay. Sí. Con mucha cebolla, puré. ¿Cómo la ves? ¿Qué ajo, dicen, ajo, ¿no? El hígado lleva ajo. No, para mí no. Para mí puré. Puré sí también, pero puré. La preparación con ajito. No, puré. Cebolla caramelizada. Bueno. ¿Cuál fue tu mejor regalo de casamiento? Te puse una pregunta. Plata me regalaron. ¿Y nadie te regaló una batidora? No. Ok. ¿Holset qué te regaló? Plata. Si es la persona que yo creo. ¿Y si no? Nada. Si es el otro, nada. Ok. Puré, sí, qué rico. Churrasco de hígado, qué rico. Un vibrador, no lo dejaron, mirá. Aló, permití que Holset puso un vibrador. Ah, lo guardaste, dice que guardaste. ¡Eh! 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 Guarda eso. Estás sin pilas, ¿no? Porque cuando arranca es un roto martillo. Te rompe el cajón. Ponele aló ahí. Para que todos lean que puso la palabra vibrador y no sé por qué no deja. Ahí. No. ¿Le re? Sí, ya está. Dos veces lo puse. Ah, ya está. Ah, fail to allow. ¿Por qué fail? ¿Por qué? Ah, ya fue procesado. La primera vez fue bien. Ah, ok. La primera vez fue bien. Okay. Vamos. Bueno, vamos a preparar esto. ¿Cuál es la diferencia entre vibrador y consolador? El vibrador también es un consolador. Ah. Lo que pasa es que hay algunos que no vibran. Es como los artrópodos están dentro de los... No, los insectos están dentro de los artrópodos. El vibrador es una especie de consolador. Ok. Sí. Pero no todo... Mirá el cumpleaños. Que lo cumpla feliz. Cantale. Que la bandeja que saqué del horno. Que si no sé cuándo la... ¿Qué lo parió? No sé cuándo fue que no la lavé. Que lo cumpla. La bala pasó lejos. O la tiramos directamente. Sí, bueno. Bueno. No hay diferencia, son diferentes nombres, nada más. ¿Te compraste alguna vez un consolador? No. ¿Un vibrador? No. Ajá. ¿Por qué me compraría? No, yo qué sé, capaz que... No sé, tú te has comprado un montón de cosas que no usaste. ¿Capaz que? No, es lo mismo. Hay diferencia, porque hay consoladores que no vibran. El vibrador, además de ser consolador, vibra. Qué aburrido, o sea. Nunca te compraste. Pará, ¿y esas tiritas que tienen pelotitas que van ahí en el. ¿Cómo se llama en la zona oscura? Eso se llama. No me acuerdo. ¿Cómo lo pedís? Vas a la fratería y le decís, dame medio metro de. O se vende por cuentitas. Claro. Dame 20, con 20 una tira con 20 cuentitas. ¿No? Claro. O sea, ¿se vende por metro o se vende por...? Que viene toda la bolita con la cruz. Un rosario. Claro, un rosario para la pega de la costa para el orto. Anillo. Ah, no es anillo, dice. Es complicado de rezar ese rosario, sí. No, es medio metro de rosario para meterme en el culo, yo qué sé. Medio metro de encaje negro. ¡Bolas chinas! Mirá vos que te gusta todo el asiático. ¡Bolas chinas! No, las bolas chinas son otras. Son las que están unidas por una cuerda, me parece. Es otra cosa. ¿Las bolas chinas no son las que se ponían la geisha? ¿Cómo llegamos a esto? No sabría decirte, pero...
Otra vez. Otro mes. ¿Cuál fue? Pan y poniendo ceros. Te caló hasta poniendo ceros, ¿eh? Aló. Y está mal dicho consolador. Se dice dildo. Bueno. Sí, bueno, pero dildo no es en inglés. ¿Se puede poner en opaco? No sé. ¿Nos banearon ya? Es muy puritano este Twitch, te digo. No deja de decir vibrador, no deja de decir allá arriba que fue que puso. Está todo, todo. Fo. Estamos en el horno. Bueno, esto, vamos a prender el horno. Esto está todo tomado por el imperio. Esto acá decís avión y bomba y te nos caen... No está permitido. Dos agentes nos quedan acá en la puerta. Dios mío. ¿Qué, lo dejaste enfriar para ponerlo en el horno de vuelta ahora? Ahora prendí el horno. ¿Lo dejaste enfriar para ponerlo en el horno? ¿Eh? ¿Lo dejaste enfriar claro. para después ponerlo en el horno? Ah, qué astuto. Bueno, ¿vamos arriba? Cualquier contenido sexual es baneado, dice Facu. Mirá. No. ¿Pero es baneado? El robot ese que está ahí. Uruguayo más. Qué bárbaro. Otro más. Está muy sexual la receta hoy, ¿eh? Sí. Muy sexual. Qué buen olor que tiene. No. Salí. ¿No? A ver. ¡Animate! ¡No! No buen le siento olor. Mucho el buen olor, ¿eh? Buen olor. Bueno, ¿qué hierbas le vamos a cocinar eso rápido? Vamos arriba, vamos a meter huevo. Bueno, dale. Hay que estirar la masa. Traigo la masa. No, esperá, hay que traer una tabla, primero vamos a estirar la masa. Trae la tabla. Esperá, dale tranqui. Vamos a tirar esa masa. Voy a traer la tabla para la masa. Llama a tu madre. ¿Para qué? Mamá amasa la masa. Sí, ¿va? No, dejá, no lo digo. ¿Mamá está presa? Entonces sí. Vamos con la tabla de amasado. Tabla de amasado. Ahí está. Como decíamos, la masa ya la tenemos, no la vamos a hacer porque no nos daría el tiempo. Según Luana serían 3 horas. ¿Qué pasó? Uruguay nomás. Twitch es un tarado, Uruguay nomás. ¿Qué pasó? Vino en el culo de un boliviano, eso. ¿Eh? La masa. ¿Pero sacar el nylon? Sí, no, pero... O dejarlo mejor, porque claro, así después si lo podemos sacar mejor. Así lo podemos sacar mejor. No, igual había que poner harina un poco. Había que poner un poquito de harina primero. Toma, tío, poca harina. Sí. Pero viste, culo y boliviano te deja decir, Twitch es rarísimo, ¿viste? sin marcas. Ah. Sale así, mirá. A ver. Uy, ¿ves que está pegando? Mirá. Sacá. Pero, no, un poquito a mí. No participé en nada todavía. No vas a amasar. Ah, ok. Ya, vamos, vete y amasás, amasar ahí. Qué linda. Está. Sacá el negro si querés amasar. Te traigo el palo. El palote. Seguimos con... ¿Cuál querés? El más ¿este largo. ¿Este o este? El de Nécar, no, el otro. Es lo posible. ¿Ya? Muy cortito, ¿no? No, está bien, ¿sí? No, muy cortito. Sí. Le faltó harina esto, ¿eh? ¿Le faltó? Sí. ¿Sí? Sí. No, está bien porque si no se vuelve. Pero es pesado. Y no mucho tampoco, porque si queda muy fina es una cagada. Solo pero... con el peso del palo. Le falta harina arriba, pero le falta harina de este lado. No le grites, Sebas, que anda. Que Andrés está chiquito. ¿Eh? ¿Chiquito por qué? Yo soy mucho más chiquito que el Seba, eso sí, no hay dudas. ¿De edad? De edad. De tamaño no, yo mido 2.05 y el Seba 1.98, estamos ahí. ¿Lo querés para todos lados o más bien no en importa, el ancho? La idea es que afinarlo un poquito, pero tampoco mucho. Estamos ahí casi, es un poquito. Esto tiene que tener un milímetro y medio y anda. Trae calibre. Un poquito ahí. Trae calibre.
¿Han hecho, alguien ha hecho, de los que están, ha hecho un lomo Washington, Wellington, Clarks? Viste que hay varias versiones, porque el lomo Clarks es una versión, una reversión también del lomo Wellington. Bueno, ahí estaría. Ahí andamos. Hermoso. Te conoce, dice Colchet. Lo vas a volver a precisar. Te conoce, dice Colchet, pero no, no. Para pasar la otra masa después. ¿Dos? ¿Vamos a ponerle? ¿Doble le vas a poner? Lleva dos. Ah, porque le vas a poner y arriba del... Bueno, yo lo hice con una. Yo las veces que lo hice con una. ¿Y arriba del que dijiste? No, pensé que ponía, ibas a poner relleno. La masa y arriba la, y afuera la masa. Ok. ¿Está bien? Yo nunca hice, dice. Lo más cerca de una empanada, sí, tal cual. No, está muy lejos, creo. Y bueno, cuando quieras venir... Te muestro el lomo y el asterisco. Trae $1,000,000 y vemos qué pasa. Yo apoyo con puerro, queso y alguna cosa más. Envuelta en masa. No, y el otro día hiciste la carne con boniatos. ¿Eh? ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó, Cedio? Con boniato. ¿Cómo te quedó? No consiguió el lomo y le puso... No consiguió bondiola y puso... ¿Qué puso? ¿Con qué lo hizo? No, le puso... ¿Qué fue lo que le pusiste, Cedio? En vez de bondiola... Y una carne seca, no. Lomo, el solomillo de cerdo. Sí. No. Y sí, el solomillo de cerdo no tiene una gota de grasa. Sí. Dale, hace 10 años que no como un buen lomo. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno. La próxima vez voy a armar la carpa ahí afuera que tengo ahí. La que no sé de quién es. Y vamos a cocinar, que quedó acá una vez. ¿Hacemos un formato camping? Y vamos a cocinar afuera, en el fogón. No. Sí, en el fogón vamos a mostrarlo. Fogón no, porque es formato camping. Bueno, vamos a armar la carpa. Pero no tenés, nos vamos al medio de la sierra y no tenemos ese fogón. Lo armás con piedras. Bueno, solo las piedras, nada de la parafernalia esa no va. No, lo colgamos con ahí va. De la chota. ¿Sabés que tenemos que, de la dónde? De la yot. De la yot. La loyota. La loyota. ¿Sabés qué tendríamos que hacer? Agarrar una canoa... Y la encajamos ahí en la tierra y cocinamos... Y le, ay, ¿tendrá Twitch un efecto agua ahí? Cocinamos tipo Malman ahí. Vamos a poner la canoa en el estanque. No entra, me parece. Una canoa chiquita y después hacemos montaje. Ah, me gusta. O ponemos un croma atrás. ¿Podemos pescar esas carpas? Un croma y... Uy, no, que eso... ¡Ah! Capaz que habla de la carpa de uno, sí, de los peces. Sí, de los peces. Ladrón, me dijo. Ladrón, te dijo. Ladrón. A vos te dijo ladrón. ¿El lomo te lo comes seco? Le preguntó a Cedio. Ojo, no entres. Agua no hay en Uruguay. Está muy fálica. No hay en el sur, perdón. Uruguay es, sí, no sé, es muy grande. Esto. Está muy fálica la conversación hoy, sí. Bueno. Sí, la verdad que esto sí. Esto ya largó. No sé cómo llegamos a esto, es verdad. Pero llegamos. Lo importante es que llegamos. Tenemos acá el lomo. Tenemos los hongos. ¿Y qué especias le vamos a poner? Le vamos a poner. ¿No? ¿Sabés qué le pondría? ¿Cebolla no le querés poner? ¿No le querés poner un puerrito? No, crudo no. Vamos a poner salteadito. Mira, orégano. Estoy en el sótano buscando orégano. Orégano y jugaría tomillo. Un tomillo. Un romero. Tomillo. ¿Un poquito de romero querés? Sí, un poquito de romero. ¿Sabés qué le podrías poner? Un poquito de mostaza. ¿Semilla de mostaza? Sí. Nada de hierbas raras, dice Taurus Cronos, ¿eh? ¿Semillas blancas o negras? Blancas. No, blancas. Pero igual... Bueno, acá tenemos mostaza. No, solo está el morterito. Romero. Tomillo. Y orégano. El mortero está acá. Todo tuyo. Yo lo voy tirando ahí, vos lo rompes. Dale. Tomá. Sacá esto de acá que gira y rompe. Dejalo ahí porque lo vas a usar. Lo vas a volver a usar. Orégano. ¿Alguna otra hierba se les ocurre? Tienen que ser hierbas tipo verdes. Hierba mala no. Ponele en polvo. Tiene que ser hierba, justamente. Te vas a partir los dientes si no, dice Nildo. Es verdad, Nildo. No, vamos a romperla en el mortero. Vamos a poner un poco de tomillo. Mirá, Nildo parece que no está, pero cuando hay que hablar, cuando hay que meterla... Cuando aparece, ahí, aparece al ángulo. Un poquito de romero. Y polvo de estrellas. Vamos un poco de romero. Una semilla de mostaza que se van a pelmazar ahí, pero no importa, igual la rompemos después. Bueno. Está bien. Bienvenido, se dice. Muy bien.
Esperá, ¿qué más le podemos poner? ¿Te gusta un poco de...? No, esto no pega, no. A ver qué hay acá. ¿Qué dice? Soy Nildo Huelcamejo. Bienvenido, se dice. No, Huelcamejo, estamos. Está bien. ¿Vamos a meterle un poco de picante? Todo bien con el. Poquito. ¿Me la aguantás? Sí, te la aguanto. Poquito. Te la aguanto. Sí, te la aguanto. Poquito jalapeño. Para darle un toque distinto, poquito jalapeño. Estamos a nada que me ofrezcas un millón. No, un poquito. Un poquito jalapeño, un poquito jalapeño. Ya me queda el asterisco. Pito. Después me quedé jalapeño seco un poquito. Después no siento nada. Ay, te va a dormir y después te anestesia el asterisco. Por 10 dólares. Ya me cagaron con eso. No tengo todas esas especias, ni mortero. ¿Quién no tiene? 2 de noviembre, mortero para asedio. A ver, ¿no tenés orégano? ¿No tenés tomillo? ¿No tenés. Hay piringundine, no le pongas mostaza. Mostaza le podés poner en polvo. No le pongas mostaza. O hacer una pasta con la mostaza. O lo mojás con mostaza por claro, afuera. Claro, igual es para embadurnar. Claro. Tomillo tenés que tener, romero también. Andá a la feria el fin de semana. Vení a casa y yo te presto. Está cerca. Se lo regalás, te lo vas a te lo van a devolver después. Se lo presto. Cuando tenga compre, me lo devuelve. Otra vez mañana Andrés 2 horas en el baño. ¡No! Estoy con el Duspatalín, ahora sabes qué. No más colon irritable. Tomillo es, sí. Seco, perfecto. Y sí, mostaza, la acabamos con el seco. Mostaza, comprate una. No quiero decir marca. Si pero... no tenés semilla de mostaza, le pones mostaza. Le pones por afuera un poco de mostaza. Mezclás la mostaza con el paté. Que la vamos a poner por afuera, que ya lo voy a ir poniendo. Que está dentro de un. Mirá. Por los dos lados. Es vi. Y ahora lo vamos a forrar con la mostaza a mano. Lo vamos a hacer. El método tradicional, digamos. Y sí. El labio superior arriba, el superior abajo. Mostaza común, claro, pará. Romero no tenés tampoco, Cedio. Orégano seguro tenés. Mostaza ya lo solucionamos. Y ponele pimentón, que le da un dulzorcito. No, pimentón no lleva. Bueno, esto, vos no. Le pusiste. Solo cosas verdes, no. Le pusiste. No le pongas pimentón. Para que lo ponga picantito. No, yo no le pondría pimentón. Bueno, pero le pusiste la mierda esta, ¿cómo? ¿Qué mierda? ¿Qué le pusiste esto picante? Ah, un poquito de jalapeño. Y bueno, jalapeño. Pero es verde. Bueno, está. No, yo bro. Pon lo que quieras. Ponele pastos, En realidad, puede ser tu propia receta. Pon lo que quieras. O sea, vamos a forrarlo un poco en panceta. En paté. En paté de hígado. Uno a uno. Sí. Dios mío, esto. ¿Pudiste poner eso? Sí, ya está, digamos. Bien. No hace más ruidito. ¡Por Dios! Mirá. ¿Cómo le pesa al ojete esto? Ah, mirá, olé. Divino. Hermoso. Por Dios. Ahora, hermoso. Esnifás esto y te abre. ¿Sabes qué precio ahora? Te abre hasta. ¿Trae una servilleta? Ya, trae una servilleta. Sí, señor. Pero necesito que me saques el jugo de acá. Que lo seque. ¿De dónde? De la bandeja esta que saque. Que seque es lo que tiró la, el jugo que tiró la carne, porque tiene que estar seca. Metí ahí, en el rincón de allá, viste, que hay todo jugo. Sacalo. No saques el paté. Ahí va. Porque cuanto más seco esté esto, mejor. No estamos leyendo, perdón. No dijeron nada igual, ¿eh? Sacar el jugo al lomo, bien. Bien, nos formamos panceta. Vamos a hacer una capita más, un poquito más gruesa. Ahí va, ahí andamos. ¿Consiguiste otra bandeja para el horno? Esta misma va. Ah. Por eso quería que la ¿cuál? Saques. Esta. Probá el paté. No. Probalo. ¿No te gusta el hígado? No. Entonces... Sí, me gusta, pero no así me impresiona. ¿En serio? En serio. Yo siento que lo estás poniendo y lo estás sacando al mismo tiempo. No, como sí, que sí. No sí, queda sí, ahí quieto. Mano, mirá, no me queda nada en las manos. Sacamos de abajo y le pegamos acá. Y ahora vamos con el hongo. Así. ¿Querés hacerlo? No. ¿No? No, yo estoy viendo y aprendiendo. Te voy abriendo la panceta.
¿Se ve ahí algo? Estamos pegando el hongo. Agarra el teléfono, mira, yo te explico cómo hacerlo porque no puedo tocar. ¿Subilo? No, subí, hacé ese de arriba y ahora. Enfocame. Anotá. 8, 5, 4, 3. Listo. Ahora hacé ese de arriba y otra vez ese de arriba. No, bien largo, hacia arriba. Ahí va. Correte, ese, abrí ese. Tocado dice NDI, que queda azul. No, toca de nuevo ahí. Ahí va. Y ahora acá cambiá y poné donde dice. Bajá. Busca la flecha. No, estás allá. Estás... Tocá de nuevo el rincón. Tocá el rincón de abajo. Tocalo. Ahí. Volvé arriba y ahora movete hacia la izquierda. Ahí estás acá. Tocá donde dice iPhone. Ahí. Uno más arriba. Ahí. ¿Ese? Ahí, ese. Divino. No veo nada de acá. Divino. ¿No? ¿Qué pasó? ¿No se ve? No. ¿Sacalo? ¿Volvió a poner? Ah, porque lo habías puesto como. Pensamos que era lo que trancaba, lo habías puesto. Le habías cegado. Ah, sacalo ahí, toca ahí. No. Ese, ahí. Está. Ahora perfecto, sí. Hermoso. Mostraron que ¿te están pegando en el hongo, dijo? Sí. Mostraron que por estamos. Por eso apagamos la cámara. Pusimos paté y ahora estamos pegando el hongo al paté. No, a Luana no le dejó decir negro. Permitilo. Me quiero morir, pero. ¿Y marrón? ¿Alguien escribió marrón? ¿Qué dijo? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Ahí está. No sé por qué. Le está pegando en el hongo, dijo negro. Bien, giramos. Bueno. Marrón te deja porque no es apología al odio. Y le ponemos acá. Y así como cortando fiambre. ¿Qué pasó? Todo lo, nada. Y acá. Divino. Ahora me voy a jugar las manos para poder. Vamos. ¿Se ve? Claro. ¡Ah! Te la diste. ¿Y jabón usás? No, me voy a jugar, dije. Secate. Me voy a jugar, no la voy. Secate. Hola. Muy bien. Bien, volvemos. ASMR, mi hija está con esa. ASMR. A ver, yo ASMR. Sacame, no, del otro lado, giral. ¿Y eso por qué? Gracias a ASMR. ¿No es ese el micrófono? Ah, es este. Hola, lo quiero. Se empezó a suicidar gente, tío. Como dice Holse. No, dice. Bueno, se nota que miraste bastante. No, eso fue el Seba. Mi hija, mira, yo no puedo creer. Ahora estamos poniendo. Las hierbas. ¡Ah, Tauro! ¡Mirá, no! ¡Vos lo único que faltaba que vos te horrorices! Estamos poniendo las hierbas. ¿Te acordás? Sí, claro. Estamos poniendo. Ellos no se acuerdan de eso, ¿no? Son todos más chicos, son más jóvenes que nosotros. Menos Tauro. Menos Tauro Crono. Igual es el más viejo Tauro Crono, pero nos va a enterrar a todos el hijo de puta ese. La chota no está rodeando de cuidamos. También. Bastante. Miren cómo le pone. Tenemos el dron. Ahí va. Hacelo como que vuela. El dron. Lo estaba mirando con un dron. Se me fue el hambre. Dice. Hermoso. Está hermoso. Tipo helicóptero, ¿no? Y juega las manos después. Bien. Ahora vamos a proceder a envolver el. La envolvida del lomo, ¿verdad? El cacho de lomo. Mirá qué plan este acá, ¿no? Deja de pensar cómo lo vamos a envolver, porque lo que vamos va a tener que dar hacia abajo. Entonces lo vamos a poner al revés. ¿Y la panceta? ¡Ah, la panceta! Muy bien, Andrés, fundamental. Andrés está en todo. ¿Vos te pensás que yo no soy tonto? Andrés está en todo. ¿Dónde está? ¿Y dónde está? ¿Te pensás que no soy tonto? Acá está. Hermoso.
Estoy tratando de hacer el coincidir el humito con cosas, por ejemplo, con la cerveza ahí. Como si estuviera caliente la cerveza, mirá. El micrófono. Ahí está. El micrófono está caliente. Se prendió fuego. Ah, en otro, perdón. Se quema. Bueno, vamos a envolverla con panceta. Che, que mugre la bandeja. Y son los hongos que cayeron. Están fuertes los hongos, ¿no? Sí. Respeto al... Es verdad, el Taurus Crono ya metió el 8 de mayo. ¿Qué dijo? ¿Cuántos cumplió el 8 de mayo? Yo me olvidé. O no, te dije feliz cumpleaños, creo. Eso es una pistola, ¿no? No, me acordé. ¿Se acordó, Taurus? Sí, me acordé. Ah, no sé, capaz que no. Vamos a poner una de más arriba. ¿Cuánto cumplió el Taurus? Y tiene cumplido 52 o 51. 51. Toma. ¿51? ¿Te lleva uno nomás? Bien. Te la comiste toda. Sí, esparramó. Qué buena está esa panceta, por Dios. Hay que pintar con agua. Hay que pintar con agua. Para que se pegue. Cumplí 50 y te enteraste porque en el grupo comentó el Ale, Sor Ete. No, mentira. No me acordé y listo, digamos. ¿Qué vas a decir? No, no es así, es mentira. Me acordé porque me dijo mi hermana. No mientan, o sea, no digamos cosas que no son. Ayer fue el cumpleaños de mi señor padre y le hice una torta de coco. ¿Quién dijo? Luana. Ah, pensé que era Tauro, ya no estaba mintiendo. Bueno, ¿cómo puedes saberlo? ¿Cómo le hace la torta de coco al padre si no sabe quién es el padre? Bueno, no, Luana sí, Luana sabe. Luana, estamos hablando de Tauro. No, Tauro no. Tiene que hacer un millón de torta de coco hasta encontrarlo. Feliz cumpleaños, papá. No, yo no soy. Otro más. Y se queda con la torta, porque, ¿no? Obvio. Bien. Vamos a doblar esto acá. ¿Cómo meto el dedo delante de la cámara? Es que no sé de qué lado está la cámara ya. La cámara está abajo. Girala. Ah, ok. Perfecto. Ahí va, tenés que cocinar mirando la cámara. A ver si está bien lo que estás haciendo. Qué difícil, ¿no? Queso cotroco, ¿no? Ajá. Bien. Y ahora vamos con este. Esta masa guardala que hacemos galletitas. No, ahora vamos a decorar. Vamos a decorar. Vamos a cortar la pareja. Si fuera así, tiene que ir así. Vamos a así y así. Hace un consolador, dice Taurus. Sí, es más, bueno. Esto filo ahora porque es un tal. Acá se te abrió. ¿Dónde? Adelante. Ahora le ponemos la masa. Uy, qué cagada eso. No importa, ahora le acomodamos. Siempre que se escapa el relleno. Le ponemos un pedacito más. Opa. Pero mirá lo que es eso. ¿Pueden pasar a la otra cámara? Ya me estoy mareando. Bueno, ya cambiamos. Lo pedís, lo tenés, Luana, ¿eh? Yo estaba esperando que fueras a regar el pasto para llevar el teléfono, pero no. Cambio. Aprieto acá. Cambio. Y vamos a sellar eso que ¿y qué pasó? Ahí. No vuelve. Ah, tengo que ir acá, ¿no? No, tenés que ir ahí al primero. Por arriba ahí. El primero. ¿Quién está mareando? Luana.
¿En serio? Sí, ahí estamos. No, no, no sé si en serio. Me dijo que sí. ¿Cómo no le vas a creer? De nada, Luana, vamos arriba. Lo pedís, lo tenés. Una porquería lo que... ¿la cámara, el ceba o el lomo? Ay, aparte estás escondidito detrás de las ábalos. Venite para acá. Bueno, bueno. Igual estoy... Vení para acá. Vení acá. ¿Querés que vaya batiendo los huevos y... Bueno. Y, lo, y el pincel? ¿Tenés pincel de silicona o eso? Tenemos pincel. Pero dos creo que rompa, no, boludo, da. Uno. No, no, tomá. Ah, no, es. ¿No es muy chiquito? Dale. Mata huevo. Vamos a batir el huevo para pintar esto ahora. Yo busco el pincel. Está acá el pincel. Acá hay un pincel. El lomo, el ciego también dice. ¿Que no le gustó la cámara viajera? Me pisaste. Dame el tenedor ahí. ¿Para qué? Para bater los huevos, porque acá hay. Bata los huevos, el huevo. Mira cómo bate. Mira qué es esto. Yo te saco un merengue de acá, boludo. Ese lomo va a quedar abombado de tanto manosearlo. Bien quisiera ser vos ese lomo. Ayúdate. El rodillo rojo es como el que peina el perro. ¿Qué dice? El rodillo rojo como el que peina el perro. Es verdad. Es verdad. El rodillo lo que hace es la formita esa, el corte ese que no queda muy bien esta vez, pero bueno. Va a quedar lindo. Pronto. Pintamos. Silicona, no. Ah, sí, sí. No, primero vamos acá. Vamos a limpiar esta bandeja que es donde lo vamos a hacer. Dale. Ve a lavar. Ah, no lo pintamos. No, yo lo hago, ¿verdad? No, no, yo lo lavo. Bueno. Va, me va a costar caro eso. Tengo más hambre que el chavo. Bueno. Me gusta Luana porque Luana acepta todos los términos que tiramos. Ella los adopta y los usa. Dice, sí, está buena la cámara viajera, pero después un tiempo marea. Bien. ¿Ya se acá? Es verdad. Yo me colgué también un poco con la cámara. Pero no bueno. Paraste moverla, loco. No. Como... ¿Sabés quién tampoco apareció hoy? Me acabo de dar cuenta. Tiene que volver... ¿Sansaco no estuvo? No estuvo. Hace tiempo no está Sansaco. Hace tiempo no está. Ojo. ¿Alguien conoce a Sansaco? Avise, si alguien conoce, avise y pase ahí contacto, un Instagram, algo, a ver si lo contactamos. Y el otro que no apareció más es el Cebo Seba, ¿o? El Cebo Seba está en su mundo, está haciendo su... Viste que se bajó un par de aplicaciones de estas tipo de parejas y todo. ¿Ah, y, sí? Y parece que está muy ocupado. El otro día me crucé... mi carpa no apareció, dice. Me cambio de lado. No, me crucé con Cedio. Me crucé con Cedio. ¿Cómo te gusta que pase? Aparte siempre pasa por adelante, ¿eh? Mirá que no tengo $1,000,000. Pintalo. Pintalo, trae para acá. Pintalo con huevo. Me crucé el otro día con Cedio. Sí. Y no entendí bien. Me dijo que me contó del Cebo Seba. Ajá. No entendí, que estaba comiendo mucho huevo Tinder, me dijo. Yo qué sé, no entendí. Tinder. Unos huevos Tinder, pero no sé qué tenía que ver. Le digo, hace pila que no lo veo a tu primo. Me dice, lo que pasa es que está comiendo huevo Tinder. No sé, yo qué sé. Pero bueno, vas a ver. Capaz que le cayeron mal. Capaz que sí, y sí. Está en su casa ahora. Convaleciente, y bueno, si está en su casa convaleciente, podría vernos. Entonces no está solo. ¿Por qué? Porque está convaleciente. Dios mío. Como yo limpio, tengo un toque con la limpieza, gente, perdón. Sí, no saben, no le contaste nunca. Vivo limpiando. Voy a poner un poco de esto por arriba ahí a la masa. Y pero para que termine de. Sí, vos seguís pintando. Tendría que esto para. Los huevos que se usan para pintar, que por general te sobra cantidad, Tendría que ser de colores. Sí, es buena. O si no. Huevito de codorniz, porque no gastas nunca el huevo entero. Es como que, ¿qué haces después con él? ¿Entendés? Lo mismo que para las milanesas. Empanar la milanesa y siempre te queda... A mí al revés. Empanar la milanesa y siempre después que estoy empanando, tengo que romper otro huevo para seguir porque me falta huevo siempre. Cuando hago milanesas, no en la vida, ¿no? No, sí. Me sobra huevo. ¡Ah! Yo te iba a decir que yo también. Vamos, gente, al horno. Hasta que esté dorado y jugarnos a que quede...
perfecto por adentro. Si queda mal, como dijimos en el coso, no hacemos músicos. Yo soy una excelente seguidora. Me adapto al formato y los... Ah, qué caliente que está eso, boludo. Obvio. ¿Por qué te crees que fue el frío? ¿Cómo se apagó eso? Ah, no, mirá. Está prendido. Yo soy una excelente seguidora, es verdad, Luana. Doy fe que sí. Me sí. adapto al formato... Ah, para de pegarme, loco. A ver, ¿qué está tan blandito todos? Te toqué, vos. Estoy grande, estoy grande. Dame un trapo que limpio acá. Estoy grande, soy un hombre grande. Me adapto al formato, déjame leer. La masa sirve para todo, ¿no? Nunca había limpiado una mesada con masa, la verdad. Me dejas anodado. Me adapto al formato y los códigos del canal. Ay, rompió algo. Se cayó la mierda el micrófono. Se cayó el micrófono. Sí, ¿qué tiene? No nos escuchan. ¿Cómo no? Se escuchan ahí? Arre, no se tiraba flores. Ella. Y el sello le pone, arre, ¿qué son, caballos? Arre, le pone Holzer. Pasá por casa Seba para limpiar. Pa. ¿Quién puso eso? Taurus Crono. Pero Taurus Crono ya van dos paraguayas que tiene que... La madre tiene que... Las tiene que fletar porque... Se le metía abajo de las polleras, ¿no? una locura. Es bravo. Y le echaba la culpa a Frank, no, una locura. Bueno, cállese, hombre horrible, le dice Luana. Serio. Más para adelante, Luana, hombre horrible. Bueno, me encanta. Poco huevo lo tuyo, dice Taurus. No, debe ser a vos. Bueno, espectacular, por el piso, sí, sí. Como si me hubiera metido en una lata. Se escucha mal con eco. ¿Eh? Se escucha mal con eco. No, dijo Luana. Bueno, se escucha bien y Holzer dice que no. No le creas nada a Holzer. Llévate esta tabla, pero mostrársela a Holzer, que es la envidia de Holzer de esta tabla. ¿Por qué? ¿Dijo? No sé, la otra vez le gustó mostrársela. Mira, Holzer. La tabla va a pasar, Holzer. Cuando quieras te hago una. Como hice esta, te hago una. ¿Una qué? Una tabla como esta. Te la cambio por una carpa. tan picaresco, que bueno. Bueno, ¿alguien va a cocinar un lomo a la Wellington después de esto? ¿A la Washington después de esto? Linda tabla, dice Holzer, sí. Esa tabla es linda para hacer una mesa de tres patas. No, dice Holzer, no va a cocinar. Nadie se va a animar a hacer un... ¿Sedio? ¿Vos sí? Bueno, pará. Te hice una pregunta que... Probablemente no, conozco la respuesta, pero te la voy a hacer igual, medio hipo, perdón. Para que todos puedan, A ver. ¿Qué pasó? ¿Acá? ¿Qué pasó? No, voy a pedir empanada, dice, más fácil. Bueno, está bien. Está bien, es una opción. No van a quedar ni ahí, ¿no? ¿Se puede hacer el lomo Wellington con otra carne que no sea Wellington? Digo, por el precio del lomo. Se puede hacer con lo que quieras. El tema es que quede bien. Vos pensás que él tiene que quedar tierno, ¿no? Si no, es imposible. Sí, y es poco tiempo de cocción. Es muy poco tiempo de cocción. Vos podés agarrar una aguja o un cuadril y que lograr una carne tierna, pero... Sos el Pepe. Pero te va a llevar horas. Acá el tema es cómo tenés que hacer la carne al mismo tiempo que se dora la masa. La masa, ¿no? O sea... Sí, es complicado. 160, 170 grados. Y a último momento subirlo a 180 capaz, pero digo, vos para hacer un cuadril al horno y que te quede bien, lo tenés que poner a 150 grados, 2 horas, y a último momento vamos a meterlo. Lo que pasa es que si metes 2 horas con la masa te queda un carbón. Yo un vacío, por ejemplo, para que te des una idea, lo sello, después lo pongo en el horno, no llega a 45 minutos. Pero no queda tierno como un loco. No, queda tierno como un lomo, pero queda jugoso, que como me gusta a mí. Bueno, está, pero la idea es que... Queda selladito y jugoso. No, claro, no queda tierno como un lomo, ni en pedo, no, ni que hablar. Vas a tratar de cortarlo, se te va a romper la masa de afuera, se te va a hacer mierda. Con cerdo puedes hacerlo. Lo que pasa es que el cerdo ya no juega el crudo, el... No jugoso. Oh, no se ve. No podemos jugar con el jugoso con el cerdo, ¿no? Y no. El cerdo lo tenés que comer cocido. Bueno, entonces no tenemos muchas más opciones. No, lomo.
El otro día leí un artículo que decía que el lomo Wellington es un plato que están... Excelente, Andrés, dice, 2 horas por el otro desgraciado. Tiene un primo acá en Gas Montevideo, lo que pasa. Leí un artículo que decía que justamente sobre el lomo Wellington, que como en joda decía, el lomo Wellington un plato que está en peligro de extinción por el precio del lomo. Y sí. Pero no solo acá, ¿no? En Argentina, en todos lados, o sea, en Europa, el lomo es un... A ver si... Déjame ver es un corte carísimo. Vámonos, chao. Y así termina. No, estaba viendo, ¿saben que fui a ver el dibujo de la vaca? ¿Está pegado eso? ¿Se puede traer el dibujo de la vaca? Sacalo. A ver, ¿es imán? No, está pegado. ¿Está pegado o es imán? Está pegado, no sale. Está. No, para ver de dónde sale el lomo. Hay dos lomos por vaca, entonces. Obvio. No, pero está bastante atrás en realidad, ¿no? Está cerca de la cadera en realidad el lomo. Y sí, el lomo está acá. El lomo está acá. Sí, está bastante cerca. Más arriba no puede estar porque hay un hueso, ¿no? Claro, son dos cortes chicos. Son dos cortitos bastante chicos. Sí, sí. Y ¿cómo estás con ganas? ¿Insistís, eh? Son dos cortes. ¿Qué te molestan las marcas? Dos cortes chicos y claro, son dos por vaca nomás, ¿no? Dos. Entonces, claro. Sí, eso capaz que es lo que le aumenta un poco el precio. Dos por animal, porque no importa el animal que sea, por lo general tiene dos lomos. Sí, obvio. Pero claro, tiene sentido que sean tan... caro. Un poco más abajo de los riñones. Exactamente, acá. Después viene el omóplato, ¿no? el omóplato. La bondiola viene después, porque la bondiola es acá, en la nuca. Acá. Mm. La bondiola es la parte... La bondiola sería como el lomo delantero. Es la nuca. Son las dos líneas que van acá. La nuca, es verdad. Estamos un poco más abajo. La bondiola es como el lomo delantero, que no tiene nada que ver de textura, pero es algo así. Bueno, el otro día hablando con el carnicero me enteré que las mollejas que comemos no son las... Bueno, a mí la molleja de corazón no me gusta. Es muy grasosa. La molleja más rica, que es la difícil de conseguir, es la molleja del timo. Las salivales, ¿no son? Del timo, Sí, glándulas salivales y todo ahí. La de corazón a mucha gente le gusta. A mí la mollera de corazón no me gusta. Hace años que las que andan en la vuelta no son las de... Yo he conseguido. ¿Sí? En algunas carnicerías que de barrio y eso a veces tienen. Ahora, en los grandes supermercados, las molleras que he conseguido son las de corazón. Que no me gusta. Sí, es muy grasosa. Tiene mucho más grasa, obvio. Y es más difícil que quede crocante por afuera y por adentro bien cremosa. No, es muy difícil. Sí. Pero porque tiene tanta grasa que queda como una baba. A mí no me gusta. Vamos a hacer un poco de producción acá al aire. ¿Podemos hacer el martes que viene si no llueve y no hace un frío? Bueno, si hace frío cagarse, nos abrigamos. Nos campera. Un guiso en una olla de... ¿Un guiso ojo? Un guiso en una olla colgada. Bueno, ¿llevamos el equipo para afuera, no hay problema? Llevamos todo para afuera. Bien. Armamos afuera. ¿Lo que no te gusta, Luana? La molleja. ¿Cuál de las dos? ¿O ninguna? ¿Alguien sabe cómo va Boca, que estaba jugando con Colo Colo? Y bueno, y vamos a empezar a hacer la salsa, loco. Te deja la boca toda aceitosa y una sensación horrible. La molleja, mucho limón hay que ponerle. Capaz que te faltó, no sé. Sí, mucho limón. Mucho limón. ¿Qué estás mandando un mail? No. Ah, ok. 1-0 ganó Boca, mirá. Vamos a cocinar la salsa, gente. Ninguna le gusta a Luana, ninguna de las dos. Primero vamos a desglasar lo que... ¿Cuál es tu corte de carne preferido? ¿El mío? Sí. ¿De vaca? Ojo, me regalé, porque ahora seguro que Holse ya... ¿De vaca? Ya sabemos que no banea, aparte. ¿De vaca? Sí. ¿Te puedo decir dos? Bueno. ¿El cuadril? Sí. Que parece una carne que... Es un corte de segunda, no es de primera, sí, es verdad, pero rinde para, rinde para todo. Y el osobuco. Sí, bueno, a mí, yo si tengo que elegir dos, ya que abriste la cancha, me sirve porque me gusta mucho el vacío. ¿Solo para las brasas o para el horno? Para nada más. ¿Y qué pasa? Bueno, el cuadril. Ahí tenés, y tuve con el otro. Y el cuadril. Para mí son mis dos preferidos. ¿Y el cerdo? Y la bondiola...
Está bondiola. No juega jamón, ¿no? Obvio no, que el jamón no, no, no estamos hablando de jamón. Chorizo ni, tampoco. Ni el pernil, ni nada de eso. Pero para mí es el... Para mí el cerdo es la lo que se llama la pulpa de cerdo, que sí. Es como un cuadril, como una pulpa ahí de cerdo que tiene bastante grasa. Y el lomo. El solomillo de cerdo para mí va muchas cosas rinde. Sí, a mí no me gusta más la bondiola. La desgrasás un poco, si querés. Para mí es más versátil la bondiola. ¿Y de cordero? ¿Cuarto delantero o cuarto trasero? No soy muy de comer cordero. Para mí lo mejor de cordero es el cuarto delantero. Hay mucha gente que va a decir, no, el cuarto trasero, el cuarto trasero. Pero a mí es el delantero. Bueno, y... Gente, ¿qué corte de carne les gusta? Ya sale la carne, ya sale la comida. ¿Sabés que cociné algo el otro día y sabés que compré que es específico para eso? A ver si te das cuenta. Contame. Hice un buen puchero. ¿Qué compré? Bueno. Manteca. ¿Qué compré? Manteca. No. Para el guiso no. Para el puchero no. ¿Vas a decir manteca? Azotillo. ¿Eh? Azotillo. ¿Qué compraste? Azotillo. A mí también me gusta el cuadril y costillar. El hueso le deja rico gusto. Es verdad. Un corderito entero a la parrilla, le dice el Facu. Entero. Bueno. El cordero entero. Siempre juega. Y sí, no va a jugar. ¿Estás loco? ¿Qué estás sacando ahí? Las cosas que usamos la salsa. ¿Salsa de qué vamos a hacer? Una salsa, una reducción de carne y vino. En el campo, un corderito a la parrilla. Sí. Si tenés campo. Sí, si tenés campo, un amigo. O bueno, algo. ¿Qué, bueno, y qué carnes, qué cortes les gusta a ustedes? Nadie opina, vos, están, ¿qué les pasa? Tenemos vino. Hablamos. Cuando hablamos del asterisco, opinaron todos, vos. Un poco de. A ver si de acá. ¿Cómo juega la salsa inglesa, eh? Por Dios. Me encanta, ¿no? Vamos a hacer una reducción de la carne y del vino, gente. O sea que me compré una berreta, una salsa inglesa berreta en tarrito de plástico el otro día. No puedes comprar eso. Y bueno, era lo que encontré. La vi, ¿sabés qué? Cada vez que voy al super me olvido. Y el otro día voy a la feria, la vi y dije, me la compro ahora y ya está. Y esta se la compraste a tu amiga. ¿Qué? Esta se la compraste a tu amiga. ¿A quién? A no sé si puedo dar nombres, pero... ¿Se la compraste a la gran Mechi de Carrasco? No, se la compré al hermano. ¿Al hermano? Claro. A mí me gusta el pulpo de vacío, el pulpo de vacío, pero no sé qué es. La pulpa de vacío. Costilla redonda, muy buena opción, ¿eh? Costilla. Porque la costilla común, la costilla triangular, no juega, ¿no? La costilla redonda es la obra de arte, es como que es tierna, ¿no? Es realmente... Sí, la chuleta, como le dicen en el interior, chuleta, la chuleta. Bife ancho juega. No, juega el secreto de cerdo es una mierda. El secreto de cerdo es una mierda. No comparto ahí. El bife ancho juega también, ¿eh? Juega muy bien también el bife ancho. Mirá cómo bien selladito. A mí cuando me preguntás... El bife ancho braseadito también. Cuando me preguntaste cuál prefiero... No, pero él está diciendo cuáles prefiere él. No opiné por rico, porque el bife ancho es muy rico también. Mm. Es excelente. Ahora, y es versátil también. No es versátil. Para mí no es versátil. Es una carne muy grasosa. No es versátil. Es una carne que la podés comer jugosa. Seca, si la cocinas de más, no juega. Entonces, cuando te dije las carnes que yo elegía, las que elegí yo son carnes que... Juegan en muchas formas, ¿no? Voy a aprender acá. Matambre. ¡Pah! Otra. Pero también el matambre es bien grasosito, ¿no? No, bueno, sí, pero no es muy versátil tampoco, ¿no? No sé, no es muy versátil, no. No. No sé qué parte del animal es, pero no estamos eligiendo acá por versátil. Tu justificación es que elegiste por versátil, pero sí. Holzer está hablando de lo que le gusta a él. De cerdo no, le gusta el matambre. Lo que te gusta bien. No sé qué parte del animal es, pero acá hay un corte que se llama corte americano, que es una tira de carne muy rica. No, que el al asado, horno. El asado americano, el corte americano de asado. Que al horno. Con y hueso. La parrilla es muy rica. Con hueso. Con hueso, ¿no? Luna. Luana. Luna. Luna. Es el corte americano de asado. ¿No? No lo conozco. Acá está el corte inglés. No, el corte inglés sí. Pero el corte americano. No me parece el corte inglés. Creo que el corte americano es, el corte americano es el ancho. ¿Estamos hablando de la costilla? Sí. No sé. El inglés es en el otro sentido. No, el inglés es el asado cortado en el otro sentido, sí. El americano no sé cómo lo cortan. Pero puede ser, porque el americano usa mucho la costilla en largo, ¿viste? También. Uh-huh. ¿Viste que ellos despegan la carne así de la... ¿Quién es Luna? No, otra, una que ya se fue. Entró y se fue. Bueno. La historia de tu vida, digamos. ¿Quieres poner acá? Vamos a cambiar la cámara. Cambio acá.
Sí, tiene hueso. Bueno, bien Luana. Todo lo contrario a Holset, que le gusta la sin hueso, ¿verdad? Le gusta, claro, la carne sin hueso. La sin hueso. No sé cuál es el... Se llama corte americano, que es una tira de carne. Una tira de carne muy rica, que al horno de la brecha no da rica. No sé cuál será el corte americano. A ver, déjame googlear. ¿Cómo se llama, Luana? Ah, no sé cómo se llama. No sé qué parte de animales, pero ¿te acordás el nombre? Corte americano. No, porque capaz que sabes qué es, porque tiene el nombre americano, capaz que es un... Capaz que es un... ¿Cómo es? Ah. ¿Cómo volvemos a lo fálico? Él no más quiere hablar de eso. Hablamos si querés. No, no, yo no sé quién, pero yo no. ¿Cómo se llama el que hicimos un par de veces acá en tu casa, Seba? ¿Lo qué? ¿Corte americano? ¿Eh? No, no, no. El corte americano. No sé a qué te referís. No sé a qué se refiere. Corte americano. Pero sí, esperen que estoy buscando, creo que... Ah, ¿se llama corte americano? Está, porque yo te iba a decir... ¿Qué? Buscar corte americano en Uruguay. Estoy buscando eso. No, pero Uruguay no, me sugiere Argentina. ¿Cómo? Y bueno, ¿qué estoy buscando? Gente, estamos haciendo una reducción. Un Tomahawk, pensé que capaz que se refería. No, no creo. Estamos haciendo una reducción de la... A ver si se puede poner acá. Porque, que se vea. Porque el Tomahawk sí es un corte americano, por eso te decía. Volvemos. Entonces, estamos haciendo una reducción con lo que quedó de la reducción de la carne, con vino tinto, salsa inglesa y ahora le vamos a agregar manteca. Y la idea es reducirlo hasta que quede espeso. Ah, mirá lo que es. ¿Qué es? Mirá. ¿Cuál es? Es un bife angosto, pero cortado en el largo del hueso. A lo largo. Es el asado del corte inglés, de asado. Es un corte inglés. Casi un corte inglés. Casi un corte inglés. Hablamos es un bife angosto, Luana, es un bife angosto, pero cortado, o sea, a lo largo del hueso. Yo no puedo reconocer el corte de la carne, son horribles, sorry. Te lo muestro. No, ya sé cuál es. Es como un asado, es como un corte inglés, pero en manta. No hace foco ahí, a ver. Pero en manta. No, no te vas a hacer foco, vení acá. A ver, ahí. Mostralo acá. Cambié la cámara ahí. Esa cámara hace foco. Y decime a ver cómo voy. Ahí. ¿Se ve? ¡Ese es el Luana! Listo. A ver si era ese. Si es ese, es un bife angosto, pero cortado en el otro sentido. Con hueso y cortado en el otro sentido. Qué rico eso, los olorcitos. Sí, es ese, muy rico. Le vamos a agregar un poquito de azúcar a la salsa, gente. Vino... Lo que quedó la carne, la grasa de la carne que quedó en el sartén. No saben el olorcito que está alargando. Salsa inglesa y azúcar. Está rico. ¿Azúcar común o mascabo? Cualquier azúcar. Cualquier azúcar. Si no es azúcar, puede ser miel igual. Queda bueno, quedaría bueno con el miel, ¿eh? Sí, la miel es muy invasiva para mí. Tiene mucho gusto. Yo le usaría... Encantado. Jarabe de agave o de jarabe arce. Jarabe de palo. También. Jarabe de arce. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Che! Nos dijimos algo, se ve que es muy porno, por eso nos está retando. Nos llama la atención. ¿Qué edad tenía Luana, que me olvidé? ¿Qué edad tenés, Luana? Muy jovencita era. Para mí tenía... ¿30? No, 20, no llegué 26. ¿26? 24, por ahí. 24, sí. ¿Qué edad tenías, Luana? No quiere decir. Bueno, y trajiste un pancito, me imagino, ¿no? Una flauta ahí. ¡Oh! Ah, la flauta.
Ya tengo galletas para comer con el paté, pero me dijiste. Mi señor padre, 24 años. ¿Qué asco me dijiste? 24 años tiene. Mi señor padre me dio una técnica para que la cebolla no te haga llorar. La tenemos, ¿cuál? Tenemos que hacer ese programa. ¿Cuál? Ese ¿cuál? Microciclo. ¿Cuál? 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 A ver, ¿cuál es? Lo que me mandó el médico, dice Holse. Cuidado, voy a agarrar un cuchillo. ¿Ahí allá? No, no. ¿Estás comiendo el pan solo, habiendo paté? ¿Pan con pan? Comida de bobo. ¿Qué dice? ¿De qué le mandó el médico? ¿Qué? 24 tengo y Holse dice lo que me mandó el médico. Contá, Luana, el pille para que la cebolla no llore. ¿Cuál es, Luana? ¿Cuál es? Que veníamos investigando eso hace días. Pan con paté, lo mejor del mundo. Y hongos. No era Peñarol. Qué horror, no le hacemos un gol ni en el arcoíris. No. Ahora, ¿de acá que rebusca eso? Un toque. Bueno. No, nos dejó Luana, nos dejó acá con la duda de cuál será el método. Ah, acá. A ver. Me dijo que corte por la mitad y pele la cebolla. Uh-huh. Y lo deja así por 10 minutos en agua. Ahí. O sea, y después estoy comiendo pan con paté, gente. Y después no te hace llorar. ¿En serio? Habría que probar, ¿eh? Y bueno, vamos a hacer ese programa en el que probamos mitos. Estoy escribiendo tóxico, dice. Mitos de la cocina. ¿Pero qué estás escribiendo? ¿Con un dedo? ¿Demoraste una hora? ¿Dejá de comer pan? No. Pan con paté. Mito de la cocina. Tenemos que hacer eso. Tenemos que. Esta de Luana tenemos que probarla también. Sí. 10 minutitos en agua y después ver si está llorando o no. Ah, con hambre, ¿eh? Pa. ¿Tengo un hambre? Malao. Yo también. Bueno, ¿ya está? Son casi las 12. Yo creo que en 10 minutos estamos comiendo. Yo creo. Uh-huh. Aprovecho, gracias, Luana. Estoy cagado de hambre. Me da frío de nuevo ahora, ¿eh? ¿Se apagó el fuego? No, tiene un par de troncos, revivió. ¿Qué más lleva la salsa? Vino, azúcar, salsa inglesa. Y manteca. Ah, manteca. Uh-huh. Y fundamental que la hagas donde se redujo la donde sellaste la carne, ¿no? Si no, no. Todo ese gusto no lo vas a tener. Echas primero el vino para que levante. Para levantar. Y después le echas la salsa inglesa, el azúcar y a último momento, cuando estás terminando, la manteca. Es más, la cantidad de vino que eches, tenés que esperar que reduzca a un tercio más o menos. La mitad te va a quedar muy líquida. Un tercio es lo ideal. Sí. Y ahí le echas la manteca. Y con la manteca vas a pesar un poco además. Y no, la manteca lo que va a hacer es. Vas a generar una. Qué al límite que estás, ¿eh? Con la manteca va a hacer que coagule, que eso quede espeso, ahí va. Que espese. Está importante además. Todavía no, manteca todavía no, a último momento. Que evapore el alcohol, ¿no? ¿Cuánto de manteca? Y más o menos, a ojo. Ahora sí. Le muestro. ¡47 gramos! Le dice José. Pero un poquito de sal acá. Un poquito de pimienta, sal, pimienta. Masa inglesa. Y lo vamos moviendo. Qué olorcito, por favor. Estamos. Estamos acá de frente. Ah, pero sí, se ve allá arriba. Bien, bien, bien. Lo que tu corazón te dicte, le dice Luana. A ojo, pero ¿cuánto? Una cucharada, un paquete.
Y a ver, para la cantidad que yo hice, para un sartén, capaz que le pones una cucharada y media o dos. Lo que tiene estas comidas, estas salsas, estas cosas así que son tan ricas, es que son muy insanas, ¿no? La cantidad de manteca, la cantidad de sal, la cantidad de cosas, de aceite que llevan estas cosas. O sea, si querés comer sano, no hagas estas recetas. Mm. Hacete una ensalada, hacete, no sé, un churrasco de pollo con... No, este son crueles, ¿no? El lomo lo podés hacer, capaz que no tenés por qué hacer la salsa, podés hacer otra salsa si querés. Igual, ¿qué salsa vas a hacer? Una salsita con una cremita, algo juega, si no, no, no. Digo, qué sé yo. Una salsa de tomate no juega con esto, por ejemplo. Tenés que buscarle no sé, si querés hacer algo más aneti, igual en una crema vas a caer. No, para, yo le pondría esta salsa está muy buena con esto. Por eso. Pasa que es carne, acordate que es carne, una salsita así con vino y eso. Rejuega, un vinito tinto rejuega. Si podés usar, si no, capaz que una. Un pesto capaz muy invasivo, ¿no? Una tapenade, tampoco muy invasiva. No sé qué salsa usaría. Una salsa de mostaza. Una mostaza, tío, una salsa de mostaza y whisky capaz. Sí, o capaz que sin whisky. O ron. Sí, o diluir un poco la mostaza con ron. Con ron o. Y evaporarla. No, pero yo porque están los gurises de sedio, capaz que para hacer algo más menos infantil. No, pero esto no es un plato para un niño. No les va a gustar. No. Probablemente no. Digo, comelo el día que te quedes solo con tu compañera, pareja. Con tu compañera de vida. No sabemos si es compañera, capaz que compañeros. Y mandás a los niños a la casa de Andrés a jugar con la hija de Andrés. Vienen a casa. ¡Feliz 7 de junio! ¡Vamos arriba! Y si no, lo que hacen es, mandás a los niños a jugar a la casa de Andrés, con la hija de Andrés, y vienen acá, y hacen una cena privada. Esa es otra opción. Mm. Porque acá hacemos cenas, acá hacemos... cenas privadas, si quieren. Por una módica... suma. Bueno, lo de las cenas privadas todavía está... No, yo las hago. Es más, este viernes tengo una comida para 10 personas acá. ¿Tuviste? Tengo. Ah, bien. ¿Y cómo te cuelga venir a cocinar? ¿Ayudarme? Obvio. ¿Sí? La de veces que te llamé para eso, dice... ¿Para venir a ayudarme? Obvio. Restoy. No se dio, vos me has llamado para decirme, che, hoy abre. Pero no se dio. Hoy abre para ir con los niños y no, porque tengo que hacer menús distintos. Sí, claro. Esto no es para niños. No, porque va a haber striptease, va a haber este. No es para niños. Shows desnudos, va a haber desnudos. Ahí voy a poner la manteca, se dio. Oh, presta atención. Y el paté. Y el paté. Pero mostrale cuánto pones. Y un poco, una cucharada. A ojo. Ahí. Opa, mirá Luana, ¿yo puedo llevar un chongo ahí para una cenita íntima? Claro. Obvio. No, no te hagas el perro boludo, te dijo. O una amiga. ¿También? ¿O no? ¿Solo un chongo o una amiga no? No, obvio. Le conseguimos un chongo a la amiga también. Sí. ¿Me decís la hora? Tenés que hacer eso tan cerquita mío. Ahí va, ahora que te alejaste me quedo más tranquilo. No va a ser muy íntima porque vamos a estar todos mirando, dice. Chongo mejor, dice Luana. Pero atrás del vidrio, claro, cerramos acá y queda Luana solo con el chongo. Vos, así que, qué contento, ojalá nos llueva el martes que viene porque me pone re contento. Cocinar allá afuera el martes que viene con ¿quién? ¿Conmigo? ¿Sebastián? No viene Malman. ¿Eh? ¿No viene Malman? No. ¿No viene? No. Pero puede venir, ¿sabes quién puede venir? ¿Quién? En vez de Malman. Puede venir Bienman. Sí, también. También puede venir Bienman. Yo a Luana me ofrezco, dice Holset. Sobre todo de mañana, ¿no? Holset. ¿Para qué? Para venir a cenar. Ah, a cenar, claro. Si lo hacen temprano estoy.
Esto a Aya no le gusta, es verdad, Luana. Pero Joel se pega perfecto para venir, porque dijo con un chongo. Con un chongo, sí. Si lo hacen temprano, estoy. ¿Temprano qué hora sería? ¿9 de la mañana? No. Y venite, la verdad, a las 12 hace un frío. Sí, sí, es verdad. Estaría bueno hacerlo temprano, capaz, el martes que viene. Sí puede venir Camarano, porque vamos a precisar ayuda de Camarano, ¿no? Y bueno, arrancar bien. A las 9. Arrancar a las 9. A las 9 te manda a cagar. Y bueno, no, o sea, a las 9. En breve, miralo, miralo. Esperalo. ¿Arrancamos a las 9? Mirá cómo te manda a cagar. Mirá. A ver. Una palabra te va a decir. La pija. Son dos palabras. Son dos. Si arrancan a las 20:30. Y bueno, podemos arrancar 20:30. Bueno, 20:30 más o menos te la llevo. 20:30 no. 20:30 más o menos te la llevo. Si te vas a poner pesado, vos son 20. Son 20:30 y no arrancaron, no. Te dije, no. Mirá, te dijo ahí. No. La pija. Es que vos le tiraste letra. Le tiré una palabra nomás. ¿Viste que nos dijo el robot, nos dijo, che, se puede, permite pija? Pija dejó, viste, pero ya probó hoy temprano y dejó pija. Ah, prueba verga. Verga va con B largo o con B corta. Capaz que otro día ya le habíamos aceptado, eh. Ah, capaz que sí. Verga va con B largo o con B corta. Con B corta. Con B corta. A ver, con B corta. Y no, tiene otro significado. ¡Ah! Verga no deja. Mirá. Mirá. ¿Y verga con B larga? ¿Oh? ¡Ah! No deja sida tampoco. ¿No? No. ¿Cómo sabes? Hemorroides sí, porque acá pone sida y no dejó. Está probando palabras. Aló. Verga tampoco dejó. Cáncer sí. Cáncer sí, mirá. Verga con B... ¿Y verga con B larga? A ver. Escribí verga con B larga, a ver si yo pruebo. Ah, dejó. Verga, sí. Manija poné también. Cachufleta. Pero no puedo creer que no deje sida, boludo. Vos, no deja sida, es una locura. No. ¿Qué? Está bien que no deje. ¿Por qué? Es bullying. Se dijo la latita, Marilo. Es increíble. Yo no, ¿cachufleta, sí? Cachufleta, sí. ¿Cachufleta? Igual, ¿qué es cachufleta? A ver, ¿alguien escriba concha de mar? No. ¿Concha de mar? Fue una concha de mar. Yo escribo. No podés saber quién sos. ¿Viste? Dejó. ¿Y solo concha? Qué raro que no deje sí. Es rarísimo. Ah, puta no dejó. Y no, teta sí, gargajo. Huevo también. Poné al lobo ahí, permitile. ¿Ya le permití? Está, ahora sí. ¿Ya está? Está. Pute. Pero para, después de que aceptamos el alow, si escribís puta te deja. A ver, escriban puta ahora que lo acepté. A ver si ahora lo permite. O hay que permitirle cada vez. Cada vez que lo digan le rompe los huevos de... Alguien que lo escriba, por favor. ¡Escriban puta! Es la historia de dos mujeres que no saben su hija. Era concha la madre y concha la hija, sí. ¡Escriban puta! A ver si ahora permite, ahora que lo permitió una vez y lo sigue permitiendo. Muy bien, sí. Ahora no, deja. Ahora sí. Hay que permitir. Ya está. Bien. ¿Sabes por qué pija puede dejar? Me hago bola esto. Ah, parece una mermelada. Rara. A ver. ¿Sabes qué me parece? ¿Qué? ¿Que le falta un poquito de azúcar? No. Bueno, no me grites. Pija es linda en muchos lados del mundo. No, pija es linda, no sabía. Pero en México, por ejemplo, le dicen ¿quién pija. ¿Quién dijo la pija es linda? No, pija. ¿Quién dijo? Facu. Facu, yo me imaginaba. Se abrió con nosotros. Acabó, estás abriendo, saliste del closet. No, pero pija en México, por ejemplo, es tornillo, ¿sabías? Y en España es concheto.
Pija en España. En España es cheto. Tiene otro significado. Cheto. Así. Cheto. Lo de Seba no creo que sea lindo en ningún lado. Bueno, suscribite y pedí que la muestre. Por un millón de dólares te entrega la Terico. Después la suscribida te muestra la Yoto. El lomo está. ¿Sí? Sí. No, le falta un minuto. A ver. No abras que se baja. Hermoso. ¡Pah! Está el olor que sale de ahí. El calor, sí, está buenazo. Muy fuerte, señor. Muy fuerte, es verdad. Muy fuerte. No sé, no me dio sus palabras. Pará, te iba a decir otra. Gonorrea no deja. ¿Cómo no? No, mirá. Allow DNI. ¿Cuál fue el DNI? Gonorrea. ¿Y dónde dice? Que acá dice. Health message reason sexual level 2 a los. Level 2 aparte. ¿Y gonorrea? ¿Cómo sabes cuál es? Gonorrea. ¿Cómo nivel sabes 2? Que gonorrea? Porque te la marca ahí. ¿Dónde? Dentro de ese cuadro gris. Ah, claro. Gonorrea es nivel 2 además. Ojo. Bueno, está. Basta. Sigamos hablando de qué cocina. Lindo, qué lindo ver cómo Twitch. Vas a sacar una tabla para cortar este lomo. Porque... Ah, Luana dice que nos pueden banear si mostras la chota. ¿Eh? Nos pueden banear si mostras la chota. Ah, no es para tanto, Luana. No es gran cosa. Pena les voy a dar. Estoy seguro que me dan plata de la pena que les doy. Dios mío. Dios. Me ve Carlos Twitch y dice, pobre pibe, mirá. Jorge Twitch. No lo baneen. Te da plata para la cirugía. Claro, Carlos Twitch. Mirá eso, qué desgracia, te dice. Qué desgracia. Sabio que lo van a banear. Sí. Sí. No, pero a ver, si pongo contenido para adultos no me pueden banear por nada. O sea, a ver. No, si matas a un tipo acá, sí. Sí, sí, si digo cosas, o sea... Capaz que racismo y todas esas cosas, sí, porque va más allá de eso, pero por decir ordinario, y ese no. No o creo. Sí, o me puedo banear igual. Capaz que sí, pero no creo. Por ordinario, ese no creo. No creo. Sí, es mucho mejor que te dé pena y no que te dé pena. Pero sí, ¿cuáles son las razones para banearte? O sea, ¿cuáles serían? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? A ver, Luana, ¿has visto? ¿Has estado en algún Twitch o seguido a alguien que lo hayan baneado? ¿Y el por qué? A Dani. Continúe sexual. Sí, bueno, obvio. ¿A quién? ¿Dónde dijo a Dani? No, yo estoy preguntando si a Dani alguna. ¿A Dani capaz que le pasó? No sé si lo banearon alguna vez, creo que no. A Nacho una vez lo banearon. No me acuerdo por qué, pero lo banearon. ¿A Nacho? Creo que por poner música que no estaba con derechos de autor. Ah. ¿Y qué hay? ¿Robot que escuchan la música y te...? Hay de todo, no sé cómo es. Ya está. Si mostrar la pija una teta te banean, mirá. Y bueno, sí, claro. Hay una mujer que cocina, que casi teta. Cocina en tetas en Twitch. Podríamos no hacer en eso, tetas, ¿no? Pero con un delantal sin nada abajo y tiene una teta así. Y es famosa, tiene millones de seguidores solo porque cocina con delantal y en pelotas abajo. Claro, no mirás ni qué cocina, ¿no? No, pero, o sea, es joda, ¿o? Bueno, vamos a sacar esta cara. Mirá, sí, estuve en varios. Algunos por mostrar cosas indebidas y en otros por decir palabras prohibidas. Pero si muestro una teta, o sea... Pero indebidas depende, porque lo mismo, vuelvo a lo mismo. Si yo digo una ordinariez. ¿Qué es sus dos caras? No sé, se fuma un porro, me parece, y está diciendo cosas. ¡Ah! Pará, sí, estuve en varios. Algunos por mostrar cosas indebidas y en otros por decir palabras. Pará, ¿vos estuviste en uno que mostraste cosas indebidas, Luana? Ahí no. No. En que mostraron. Yo le pregunté si estuvo en algún lado donde los hacían baneado. Claro, si te banean aparte, te ¿qué te hacen? ¿Cuánto dura? ¿Qué es? ¿Una semana? ¿Cuánto es que te banean la primera vez? ¿15 días? El canal, no puedes transmitir en vivo. Puta madre. El nuevo no fue para vos. Te habló vos, me parece. No, para vos. El tóxico. El tóxico. El asistonto. Bueno. Bueno, sacamos, ¿no? Saca eso, sacamos, que tengo más hambre que el chavo, por Dios. Sacamos eso. Más hambre que maestro de escuela tengo.
Vamos a ponerlo acá arriba. Porque ellos mostraron cosas y dijeron cosas. Ah, ta, ta, ta. No te quedes. Ah, mira cómo lo sacas. Miren esto, gente. Uno fueron 24 horas y otro fue 3 días y así. ¡Pah! ¿Esto está? Que explota. ¿Lo puedo cortar? No, esperá, que me quede frío un poquito. No lo puedes cortar enseguida. Tengo más hambre. Cortá, cortá. No, dejarle 5 minutos, 5 minutos. Bueno, me fue un pucho. 5 minutos. Miren esto, le voy a poner en la cámara. Bueno, va con el teléfono, esperá. ¿Ya que está? Bueno, es verdad, se ve mejor aparte. ¿Qué son esos dibujitos? ¡Qué pinta! Gracias, Loana. O sea... Ay, no sé, no quiero. Ahí. Ah, tenés que hacer allá también. Miren qué pinta el plato que hizo Andrés y el Seba. Mira, hacete un. Mira cómo brilla ese huevo. No se puede cortar todavía. Tengo hambre. Pa, 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 pa. Eso. No van a bañar. No van a reír. No van. ¿Cómo, ves, ¿cómo se llama esto que estoy haciendo? ASMR. Nos van a bañar. Nos van a bañar porque es el sonido erótico. Es ASMR erótico. Es esto. Mira, mira, mira la cámara. Mira la cámara. ¿Te vas a comer el micrófono? No. Ahora sí, ¿no? Nos van a bañar. Ay, se fue. No hagan eso, la bueno, puta madre. Volvimos. Es que descubrimos un chiche nuevo y sí, lo estamos gastando. Es mucho, dice Paco. Qué asco por ese día. Qué denunciar. La puta madre. Sí, yo la verdad que... todo fue muy cerca aparte de la comida. Te decía que tengo más hambre que... Si no, la verdad que capaz que pasaba. Uy, pero mira la espaturita que trajiste. Pero mira, trae una de hombre. Ah, no. Uy, está pegada, sí, pero... Cuidado. Uf, mira lo que es eso. No importa, cabrón. No importa. No, no se pegó. Un poquito. La puntita ahí. Divino. Hermoso. Vos, sí, no va mal lo de ASMR, me parece. No, no gustó. Uy, a ver, ¿cómo te quedó? Por Dios. ¿Sabes lo peor de todo? Que ahora para cortarlo tendría que usar la cámara esa de vuelta. Bueno, pero sin ASMR, sin ASMR. Lo vamos a cortar ahí y lo vamos a abrir, pero hay que esperar que enfríe un poquito, todavía está muy... ¿Dónde le pones la salsa, dice Sedio? Cuando lo servís en el plato. Ahí va. Que ya la vamos a pasar a un... Igual, pará, porque... Voy a quebrar una lanza por el Seba, fue asqueroso, yo estoy de acuerdo, pero... Hay gente que tiene millones de seguidores y abre paquete de papitas, vos. Hace el ruidito con el paquete de papitas y... ¿No? En el plato por arriba. Y sí, te digo. Si no, ¿cómo se lo pondrías? Por el costado. Acá tenemos la lámpara de ladino. Sí, no se acerquen tanto al micrófono. Se ve que estamos hablando fuerte. Un poco. Sí. Después la vas, Eva, no te preocupes. No, voy a hacer los tomates ahora. Ah, los tomates. Con panceta. ¿Cómo se llamaba la película aquella? Tomates... Verdes fritos. Tomates verdes fritos. ¿Cuánto hace que no ves esa película? Ah, yo tratando la veo. Es una de las películas que veo tratando. Era media subida de tono, ¿eh? No. ¿Qué? No. ¿Qué? No. ¿No? No, matan al tipo, ¿te acordás? Se lo comen. ¿Verdad? No era la que yo vi entonces. ¿No viste otra? No, se ve que era otra.
Bueno, listo, me voy a dormir, dice Cedio. ¿Qué hacen con los tomates? ¿Tomates? ¿Qué hacen con los tomates? Pará que vamos a saltear los tomates. Un minuto. Aguantá que ya son 3 minutos. No seas tan viejo. 3 minutos, Cedio. Vamos a saltear los tomates. Con panceta. Con panceta, ahí va. Quédate que son 2 minutos. ¿Eh? Y está chiquita. Está chiquita, habría que cambiarla, a ver. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ok. O poné un cachito ahí. Ay, bueno, a ver, pero sí, así. Salteamos un poco la panceta, es la segunda. Ahí. Quedó lejos, ¿viste? Y ahora cortamos esto. Trae platos. Dame ya, los dejé en la parrilla. Sí. ¿Cortamos ese lomo? ¿Y vos cómo está? Sí, por favor. Necesitamos un cuchillo. A ver qué cuchillo vamos a usar. Cuchillo de sierra, permiso. Toma. Sí, ese me encanta. A ver. Capaz que nos quedó esto. Vamos a cambiar acá. Esta es la parte en la que puede haber quedado como el orto o puede haber quedado muy bien. Ruido tiene. Crocante está. El primer paso está correcto. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué creen? A ver, ¿qué creen? ¿Qué hambre me da siempre verlos la puta madre? ¿Qué piensan? ¿Que está bien? ¿Que está jugoso? ¿Que está cocido de más? Para mí está bien porque estaba. Lo que se pegó fue el juguito. ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Pa! Vamos a por la cama. Como siempre, quemando la panceta. No. Dale, pelado, dice Sergio que se quiere dormir. Ya tiene pijama. Ya tiene pijama puesto y se le enfría la bolsita agua caliente. Ahí está. Bien jugosita está. Volvemos. Y ya casi está esto. Un minuto, los tomates ya. Para adentro. 2 puñadas de tomates. Oh, si no me. ¿Se ve ahí? Ah, sí, de chiquito. Tiene el vino, por tanto quedó negra la receta. La receta quedó negra por el vino que estaba en la sartén. ¿Esa masa era hojaldrada? Sí. Bien, Luana, gracias. ¿Por qué? Porque como le contestó. Y la asa y la. Y la masa, que capaz. ¿Qué quiso? No sé qué. ¿Qué quisiste decir, José? De ahí no te entendí. Quedó muy cortadita ahí. ¿Qué? Al límite, Listo. Pronto. Dale, trae para acá. Vamos a cortar. Espera que necesitamos algo. Tomate cherry, sí, tomate cherry. Otra más, hija. La masa de abajo. Ah, la masa de abajo se pegó un poquito. Un poquito, pero tampoco tanto. Se pegó un poquito, sí. Un poquito. Esto por el jugo, porque no la. No la sellaste bien, digamos. No. No dejamos secar, reposar la carne tan fría como tenía que estar. Por Dios. Parra, dame otro. Tomate cherry no se ve.
Sí, tomate cherry son. No se ve, para que te arrima la cámara ahí. No, arrima la olla a la cámara. Cámara ahí llegás a ver ahí, Sedio. Yo voy a probar, Dios. Foto, se viene el momento de la foto. Ahí, perfecto. Esperá, vamos a terminar con esto, mirá. Esperá. Ya, no se ve nada, perdón. Ya vuelvo. ¿No está acá? No. Acá estamos de nuevo. Falta algo. Miren lo que es esto, vos. No se puede creer. ¿No está la cámara? ¿Eh? ¿No está la cámara? No. ¿Para que se vea? No está la cámara, eso. Falta un... Me falta algo acá. Falta algo, gente. ¿El pan? No. ¿Qué buscás? No puede más esto. Un bol que tenía con hojas verdes. Ah, es verdad. ¿Dónde quedó? No sé. Yo tenía un bol con hojas verdes. ¿Para usar ahora? ¿Los brotecitos? Sí. Acá. Acá se rompió un poquito la masa. Acá no. Acá jugó bien. Bueno, todavía estaba probando. Pero acá quedó un poquito. No, para. Un poquito de pasto. Bueno, toma. Listo. Cambiar la cámara nomás. Ahí va. Volvemos. Ya estamos de nuevo. Por Dios. ¿Vamos a entrarle? Sí, claro. Toma. Bueno, va. Se juega, se juega. ¿Brotes de soja? No. No. Brotes de... Son brotes de... ¿Cómo se llama? De rabanito. Voy a sacar esto de acá. Voy a poner acá. Bien. Yo no quiero más por ahora, ¿eh? No. Corté ahí. Bueno, gente, vamos a probar. Yo voy a sacar esto, perdón. Oh. Y ahora tengo la horda. Acá está. No está igual. No, acá está la horda y acá está la alianza. No está Marta hoy. A ver. Ah, se deshace sola, boludo. Y con la panceta de quedar, con la panceta no, con el. Con la salsa y con el. Debe haber quedado chocho el duque, después de comer esto. Washington. El duque Washington. ¡Ah! Así. No. Aprontame todo para el domingo, dicen. Vos, si pueden, háganla. No dejen de hacer los tomates con la panceta. Porque la verdad... ¿Cómo le aporta? Y el, viste que el paté juega. Todo juega.
Todo juega. Está increíble. Increíble. Quisiera que estén todos acá probando. Están invitados cuando quieran. Avisen nomás para saber. Bueno, el martes que viene, viene Camarano. Si no llueve, Camarano. Provecho, dice. Gracias, Luana. Aprontame todo para el domingo. ¿Qué es el domingo? Va a cocinar. Ah, claro, él cocina los domingos, cierto. Cierto. ¿Los domingos o los sábados? O los domingos o los sábados, no sé. Pero... escribí antes cuando pregunté, Sedio. Vos a veces me escribís y me preguntás tal cosa de la receta. Muy sobre la hora. Escribime el día antes o un rato antes para... Porque a veces lo veo y ya cocinaste cuando lo veo. Y no te digo, no te digo qué hago los sábados de noche. La rima es el asterisco. Con esto cerramos. Dios mío. ¿Cómo voy a parar de comer? Ah, ¿cómo está? Pero, escuchá, porque dice que te pregunto sobre la hora porque decide el momento. Decidilo antes. ¿Lo vas a cocinar? Lo que pasa es que cuando... A ver, no creo que decidas en el momento, porque si va a hacer esto, va a ser que se vaya a hacer las compras antes. Entonces, cuando salís a hacer las compras, pensar las preguntas que tenés. Y escribime. O escribile a Andrés. Sí, sí. Pero no se pierdan de hacer la salsa. Yo voy por otro, Si pueden. Voy por la segunda porción. Ah, la salsa porque... ¿Dónde está la salsa? Acá. La verdad, la salsa y los tomates. Todo le aporta. Ay, de más arribita, ¿no? ¿Un par de tomates? Voy por, por el segundo plato, Vamos. Sí se puede. Te dejo eso para vos. Ya voy por unos brotes. No sé si puedo con otro. ¿Qué hice? Ahí, te dejo unos brotes para ti. Te sigo cuando voy a la feria. Ahí va. Me gusta que vayas a la feria, ¿eh? Yo voy todos los martes. Yo voy los miércoles y los sábados. Bueno, gente. Como siempre, gracias. Perdón por aburrirlos. Perdón por tampoco, diría. Gracias por tanto. Y... bueno. De a poco habría que irnos juntando, invitando a todos los que nos ven, a que vengan a comer distintos días. Y a cocinar, ¿no? Distintos días, no los martes. Bueno, pero no todos juntos el mismo día, quiero decir. No. ¿Te imaginás? Bueno. Ojo. Ahora en el principio del martes viene. Viene Sedio. Sí. Si no llueve y podemos solo afuera. Y si llueve y lo hacemos acá adentro, que venga igual. Viene igual, que tiene que ver una cosa con otra. Obvio. Bueno. Y en octubre ojalá venga Luana. Y antes, bueno, van a venir un montón. Esperemos que sí. Tenemos que hacer ese vino, ese chorizo de vino blanco nuevo con Marta. Pero con chorizo casero. Sí, sí. Bueno. ¿Nos vemos? Vamos arriba, que ya es tarde, si no... No nos acostamos más. Bueno, gente. A los que queden por ahí, gracias. Dejame una cosa. Acá. Vamos a hacer un raíl. Bueno, buscá ahí, andá a la home de Twitch y fíjate. ¿Quién está? ¿Qué salía ahí?
Tranqui en casa. ¿Y quién es el otro? Golden Play, ¿de qué? Y bueno. ¿Y William Maidana? ¿Le hacemos William Maidana? Bueno. ¿Seis espectadores? No, a este, el que tiene 17, al otro. A este. ¿Cómo es? Bueno, Golden Play. Ah, se te va a complicar escribirlo, pero bueno. Golden Play y grígate uno, ¿no? Sí, Play y grígate uno. Vamos a poner. Gente, vamos a un raid. Facu, nos vemos, gracias por haber venido. Gracias a todos vos. Vamos arriba, nos vemos el viernes o el sábado, no sé, cuando esté Ábalos ahí. Abierto y vamos a tomar unas buenas birras ahí, Facu. Chau, Luana. Muchas gracias por estar, como siempre, vamos arriba. ¿Es pero así? Ojalá puedas en, ¿es eso? En octubre venir. T1. ¿Sí? Sí. ¿Con doble griega? Golden Play, sí. Bueno, gente, muy rico todo, gracias. Nos vemos. Nos vemos el martes. ¿Está? ¿Y ahora? ¿No reileó? ¿Cómo no? You start to write on the play 1, bla, bla, bla. Ah, bueno, stop streaming. Entrate ahí, a ver.